empieza lo bueno. José Luis ya se está listando, prenda la varilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, saca el pelo en bar. Va a comenzar, José Luis, saca. Ya va a comenzar, saca el pelo en bar. Va a comenzar, José Luis, saca. Invitados, muchachelas, cotorreo de la buena. Baile con la raza plena, risas con un tomo. Yeah, desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo. Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos para adelante, que seguimos con sacar. 1, 2, 1, 2, probando. Switchers, cámara, invitados. Ya estamos por comenzar. No se desespere, en un momento comenzamos. No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente. Con la raza ambientada, como siempre, escuchen esto. Así la pasamos de la bien aquí, usted se la va a pasar muy bien ahí en su casa, de donde nos esté viendo, porque ya sé que muchos se van al motelazo. Dice uno, no, me voy para el pinche motelazo ahí con mis cervezas, mi chamacón ahí a un lado, en pelotas viéndote. Ay, carota, sí se antojó, así se antojó el pedo. Pero para usted, que siempre se conecta los martes, para los que vienen por primera vez, porque siempre hay uno que dice, es la primera vez que me conecto contigo, Sagar, para usted va dedicado este programa, porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Hay mucha gente que hizo el esfuerzo de estar esta noche con usted. Para empezar, mis invitados hacen un esfuerzo súper especial de dedicarme un día, de dejar a su familia, de venirse para acá para entretenerlo y darle todo su talento a usted, que son los que más nos importan. Siempre le pedimos que nos comparta, porque es algo muy importante en las redes sociales, que comparta el video para que otra gente se esté dando cuenta que nos la estamos pasando chingón. Va a haber muy buena música, va a haber buen acompañamiento, porque va a haber de todo un poco, va a haber mariachi, va a haber banda, va a haber farafara, va a haber de todo, con unas excelentes voces que van a estar para usted esta noche. Estoy contento. Y para la raza que salió a divertirse este fin de semana, espero hayan pues escogí un lugar no muy nuevo para que sepan cómo estaba el pedo, porque yo me tocó ir, andaban mis hijos que querían ir al safari, güey, que hay aquí cerca de Monterrey. Llévanos al safari, pa, y ahí voy, compadre. Me fui con mi vieja, mis hijos, mi compadre y sus hijos, en la mamá móvil de mi vieja, compadre. Dije yo, ¿cómo no fui al clásico que ya teníamos de hace muchos años acá para la salida Victoria? Que porque en ese te suben ellos a un camión de ellos y te dan un rol por donde están los animales. No, cuando llegué a este nuevo que me dijeron, porque un compadre mío había ido, tienes que ir en tu carro, güey. O sea, te vas a darle el rol en tu carro, compadre. Nomás para empezar, güey, la mamá móvil de mi vieja. Vidrios abajo, güey. Pinches. Sí, mi compadre, te digo. Y ya tenía moscas y moscos y la chingada. Desde ahí ya mi vieja empezó a chingar. Qué bárbaro, se va a llenar de moscas y la chingada. ¿Qué tiene, mi amor? Pues ahorita se van las moscas. No, mi miedo es que se vayan adentro, se salgan en San Nicolás y que se pierdan porque ellas no son de aquel lado. Oye, y el pedo de ahí, compadre, yo creo que el secreto de esa es que a los animales no les dan de comer, güey. Entonces, a ti te dan un vasito de, te lo venden a ti para que tú les des de comer a los animales. Y como que ellos andan con hambre, güey, porque siempre se acercan, de donde vaya se acercan todo el animal. Empezamos con el primero de ellos, güey. Venía un camello, compadre. Nomás donde se acercó el camello, a chingar su madre el retrovisor de mi vieja, del copiloto. Chingada madre, le hizo así, se dobló el doble. ¡Qué bárbaro! Que mira el retrovisor. Espérame, hombre. ¿Quién me lo va a pagar? Le dije, pues el camello no. Ese, güey, no creo ni que tenga seguro. O si quieres le hablo el seguro, que no se mueva el camello, para que vean quién tuvo la culpa aquí. Que ya nos cargó la chingada, hombre, ya valió madre. Oye, de ratito, unas cabras, compadre. Esas llegaron por mi lado izquierdo. Pinches cuernotes de las cabras, nomás donde se oye así donde se acercó una. Haz de cuenta que con una ficha le hicieron así a la puerta. ¿Qué se oye? Oye, no, cuando frenan, así se oyen las cabras, así se oyen. Y la chingada, oye, y los. De veras, pinches animalones y los vasitos chingados que te venden, güey. Y caros los pinches vasos, güey. Y después de eso, se me acercó el búfalo. Un búfalo por la ventana de acá. Metió toda la carota, güey. Sacaba el lenguón, güey, así. Ah, para entonces mi compadre, pero es bien cagarrero, mi compadre. Mi comadre me cae bien porque nomás se ríe.
cuando pasó el pedo del camello que le chingó, mi compadre, ah, se te mamó el camello, comadre. Yo, cállate el hocico. Y la risía de mi comadre, porque no habla ni nada, pero se ríe de todo, güey. Con las cabras también, con las pinches cabrillas chingadas que se me acercaron, el compadre otra vez chingando, se te mamaron las cabras, comadre. Ah, que la chiga. Y mi comadre, nomás chingando, compadre. Oye, el búfalo fue el que entró con la carota, güey, así, sacando la lengüona, pero pinche lengüota del búfalo. Hasta mi vieja me dijo, mira como tú, gordo. Dije, ¿por el lengüón o por los huevotes? Dijo, por los cuernos, que no cabía aquí, que no cabía por la ventana. Y mi compadre, ah, se te mamó la comadre, compadre. Y mi comadre, no, tiene la rendida, mi compadre. No, compadre, oye, y lo más divertido del safari fue cuando llegamos al área de las llamas, compadre. Porque esas pinches son bien mendigas, güey. Donde iban llegando, o más donde se acercó, pues veríamos con las ventanas abiertas. Pues no crees que una llama le avienta un escupitajo a mi vieja, güey. Pues su pinche madre. Le escurrí en el ente, güey, así el escupitajo. Y mi compadre atrás, ah, se te mamó la llama, comadre. Cállate el hocico, güey. Mi comadre, atrás. No, dijo, ya súbele a las ventanas. Ya este pinche pedo no me está gustando. Le subimos a las ventanas, güey. Y como venía chingui chingue mi compadre, voy viendo el letrero que dice que ya íbamos a llegar a donde estaba el orangután. Y mi compadre que me recomendó el viaje, digo, el orangután de ahí es bien mendigo, güey. Porque no crees que caga, lo agarra la mano y te lo avienta la gente. Y que no seas mamón, ¿sí? Es el atractivo del safari ese, güey. Me acordé, compadre, donde vi orangután. Dije, de aquí soy. Que, compadre, grábate el orangután tú. Le bajé a la ventana, se salió mi compadre con todo el teléfono. No, güey, no mames, pinche orangután, haz de cuenta que lo tenía contratado. Agarra, güey, le avienta un pedazo, como que hasta lo pescó con la boca abierta, mi compadre. Donde... Y ahí mi vieja se la vengó, ah, se te mamó el orangután, compadre. Y mi comadre como quiera, riéndose. Oye, hay chistes de zoológicos, güey. Hay unos buenos, unos malos. A mí me gusta uno de ellos, que le hablaron a la casa de timbró el teléfono de una casa. Bueno, oiga, estoy aquí en mi casa, ahí tengo un árbol bien grande aquí en el patio y arriba hay un gorila. ¿Un gorila? Vamos para allá. Va llegando el zoológico, güey, con un pinche perrón de esos grandotes cabezones, ¿cómo se llaman? Budweiser, ¿cómo se llama eso? Ah, Rottweiler. Güey, pinche perrón y una carabina aquí, una escopeta aquí colgada, güey. Y le dijo la señora, oiga, ¿y cómo se van a llevar al gorila si está bien grande? Le dijo el del zoológico, es una técnica muy chingona, señora, mire, yo me voy a subir al árbol de tal manera para moverle las ramas y que caiga el gorila. Y ya cuando cae, este perro no cree que está pendejo, está entrenadísimo. Entonces va a ir y con su hocico le va a apretar sus partes nobles, o sea, hace sus huevos. Fuerte, fuerte, para que con el dolor se desmaye el gorila y ya lo cargo yo y me lo llevo para el zoológico. Ay, güey, pues qué doloroso, pero pues si así es, así es. Oiga, ¿y la escopeta que trae colgada? Ah, mire, señora, es muy importante porque si el que se cae del árbol soy yo, usted va a matar al pinche perro este que traigo. Me va a caer la chica después con esa. Te digo que los chistes de zoológicos hay muchos y hay unos que me gustan. El otro que iba, pero en silla de ruedas, estaba jodido, se había quebrado las piernas una mamada. Iba con las sillas de ruedas en el zoológico y hay que los changuitos y hay que el hipopótamo y avestruces en la silla de ruedas. ¿Y no crees que por las bocinas del zoológico? Se acaban de escapar los leones. Salgan inmediatamente del zoológico. El corredero, a la chingada, se escaparon los leones. El corredero y donde van viendo, atrás, güey, leones, güey. A su pinche madre, el corredero. Un güey entre la corredera se subió un árbol, güey. Y de arriba estaba viendo todo el pedo. Y veía donde el de la silla de ruedas, güey, me hacía así y volteaba. Su pinche madre, bien, leones. Le daba hasta de a tres chingazos, el así. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Y el del árbol que estaba viendo todo desesperado le gritaba a la raza: ¡el de la silla de ruedas! Pinche semblante cagadísimo. Y el otro también angustiado: ¡el de la silla de ruedas! Y le dice el de la silla de ruedas: déjalo que escoja él, hijo de tu puta madre, hombre. Pues, ¿para qué chicos me recomiendas con este león chingado? Ay, cabrón. Bienvenidos, señores. Vamos a pasarlo bonito esta noche.
Quiero empezar a agradecer porque estoy bien contento porque Sagar Comedy Bar, las dos sucursales cada vez están más llenas. Y pues, ¿cómo no, hombre? Tenemos a lo mejor de la comedia, tanto aquí en San Nicolás como en Cumbres. Tenemos dos sucursales completamente llenas con un servicio de comida, porque acuérdense que somos restaurante también, para que venga y cene con nosotros lo mejor. Mira, unos taquitos de bisteques, ¿de qué pasan? Se le antoja a todo el mundo. Hay veces que ni orden tenemos y le dice el de la cocina, pásate con una entre la gente así, güey, para que se antoje la racita. Se antojan, güey, se van hecho madre. Ay, mesero, échame unos de bistec, échame una hamburguesa, échame unos bongles, No, tenemos una variedad, pizzas, ensaladas, para que usted venga aquí a Sagar Comedy Bar, porque de veras tenemos la mejor programación. Tenemos eventos a beneficio, desde luego. Si usted tiene algún apuro económico, no dude nada en comunicarse con nosotros. ¿De cómo es lo de los eventos a beneficio? Yo le doy un boletaje a usted, usted lo vende, normalmente los hacemos en miércoles, se queda usted con el efectivo y de eso sale cualquier cosa económica que tenga un apuro. Lo de la señora que le fue muy bien, a la señora que hizo su evento a beneficio aquí, porque su esposo estaba muy malo, hizo su evento a beneficio, vendió los boletos, se ganó alrededor de 40 mil pesos, y luego le digo que le fue con madre porque se murió el señor y se quedó con los 40 bolas. Entonces le fue todo mal a la señora. Ahorita ya tiene chiches nuevas, ya está. Esa no va a durar viuda mucho, Esa, oye, otra de las cosas también, ahí vienen las posadas, y acuérdese que Sagar Producciones también le podemos vender lo que usted quiera para su posada, porque no nomás a los comediantes que tenemos de casa, como los albañiles, Johnny Hernández, Ricardo Jaime, Patín Patotas, Paparazzi Show, no nomás comediantes, también tenemos el Farafara Time, DJ, la banda Real de Monterrey. También para posadas, cualquier cosa que quiera para posadas, comuníquese con nosotros porque tenemos Sagar Producciones. Estamos para que usted no dude porque tenemos el trato directo. Aparte de los de casa, con cualquier artista que usted quiera, son amigos míos. Yo tengo sus datos directos para que no se mortifique, que cómo los encuentro, que cómo los hallo. Aquí en Sagar Producciones los encontramos y los contratamos para usted. Sagar Producciones, ahora para las posadas. Apunte este número muy, muy especial para cualquier, no nomás para las posadas, cualquier evento especial que tenga, cumpleaños, aniversarios, lo que sea. Sagar Producciones, estamos para servirle. Tenemos mariachi, tenemos bandas, tenemos farafaras, tenemos comediantes, tenemos todo para su evento. No dude nada en marcarnos, y si quiere un artista en especial, comuníquese también con nosotros porque nosotros se lo vamos a conseguir. Sagar Producciones, entonces ya saben, somos de la misma familia, Sagar Show y Sagar Producciones. Fuerte el aplauso para Sagar Comedy Bar, Sagar Producciones. Oye, muchas gracias a la raza que me contrató la semana pasada. Esta semana vamos a estar desde mañana miércoles, fíjate. Vamos a chambear ahí en Nuevo Progreso. Ahí vamos a estar en el Salón Galerías, ahí en Tamaulipas. Esto es mañana. Luego nos vamos el jueves para Saltillo. Vamos al Club Campestre ahí en la... Se llama La Copa con Causa. Para la raza de Saltillo quedan bien poquitos boletos, así que si usted sí quiere ir a Saltillo a divertirse con el show de Sagar, no dude nada y váyase inmediatamente. Y luego el viernes vamos para Torreón, Coahuila. Este evento estaba pendiente, fíjese con quién voy: Alan Saldaña, Kevin el Bicolor y José Luis Sagar en el Metrópoli. Ahí vamos a estar en Torreón, Coahuila. Déjense ir todos, es este viernes 28. Vaya por su boleto ya, váyase inmediatamente. Mira, ahí están cómo puede comprar su boleto para el evento que tenemos en Torreón, Coahuila, este viernes. Ahí vamos a estar. Y el sabadito nos devolvemos porque se nos casan. Anda, si no se raja este güey, nos devolvemos a agarrar la pachanga. Para la raza que decía, ¿qué onda Sagar con Estados Unidos? ¿Ya tienes mucho de no ir? Efectivamente, señores, tenía mucho de no ir. Estábamos en pausa. Pero en esta girita que vamos a agarrar en noviembre, voy a ir a Eagle Pass con Tito el Ranchero. Ahí voy a estar en el Moonlight. En el Moonlight, en el Salón Moonlight, ahí vamos a estar. Tito el Ranchero, José Luis Sagar para usted. Y luego nos vamos a Brosville, a Larre. Ahí voy a ir con Tito el Ranchero. Ah, no, ¿con quién voy a Larre? Ahí voy solano, para ahora sí hacer el show completo. A Brosville, Texas, vamos al Larre. Ahí el sábado en Brosville, Texas. Luego nos vamos el viernes a Raleigh. Vamos a estar en el Enigma. Ahí voy con Se los cargó el payaso, mi compadre Brincos Dieras y José Luis Sagar juntos para usted, para la raza de Raleigh. NC, ¿qué viene siendo? Raleigh, North Carolina. Ay, esto pinche madre. No van a dar la pinche ciudadanía ahora que me vengan pronunciar esta mamada. Raleigh, North Carolina.
Caroline. Eso pinche madre, güey. A ver, ahí anda el Juan Jalapeño para que me traduzca. A ver. Brincos Diera, se los cargó el payaso. Vuelve, señores, a Raleigh. Y luego nos vamos a Arlington. Ahí vamos a Río Bravo el sábado 19 para toda la gente ahí de Arlington, la raza de Dallas, la raza que está ahí en Colorado. Todos ustedes, señores, pueden irse a dar la vuelta, que al cabo está súper cerquita. Esto es el sábado 19 de noviembre. Así que ya sabe, Estados Unidos, en noviembre nos lanzamos para allá. En mis redes sociales están las fechas. Mira, ahí están apareciendo ahorita todas las fechas de los shows de José Luis Agar. Usted los puede encontrar ahí inmediatamente. Láncese. ¿Y la cual posada? No estén chingando, hombre. Oye, de volada se alteran ustedes que quieren fiesta. ¿Y de jalecito cómo andan? Pónganse a jalar, cabrones. No, ahorita vamos a ver si hay mucho superchat del día de hoy. Vamos a ir pensando lo de la posada de los muchachos para este año. A ver cómo andan en los superchats, Dianita. Si empiezan a ver superchat, me dice, ¿sabes qué? Sí hubo. Hay que empezar a armar lo de la posada para los muchachos. A ver, vamos viendo. Que le pongan para la posada. Que le pongan, esta es para la posada. ¿Sí? Y con mucho gusto vamos a hacerles. Entonces yo no se los voy a hacer. Después de 4 años van a tener posada los muchachos. Qué chulada, señores. Y sabes, a quién quiero agradecer muchísimo, a Global Case, porque siempre que viene más de un grupo, es un show para ellos. Ahorita van a hacer sonido con banda, con mariachi, con farafara, con cantantes, van a traer, ahora sí los pusieron a jalar, cabrones, así que se besan otro día, hoy no va a haber chance que se estén besando, porque hay raza que de repente ya dice, no, pues ya le hicimos aquí, y se pueden a besarse y la chingada. Entonces, en esta ocasión, ya sabes, señores, no se pueden besar, van a ponerse a trabajar. Global Case, somos lo mejor en sonido. Si usted alguna vez dice, oye, tuve un evento y qué mala fortuna, que ya que tenía todo contratado, a la mera hora no se oyó bien el evento y llegó el mariachi y no se oía bien y llegó la banda y no se oía bien. ¿Por qué? Porque no llevó a Global Case, señores. Y esto se los digo, que lo pueden contratar tanto en México, en todo México, como en todo Estados Unidos, porque también tenemos ya nuestra sucursal allí en el Valle de Texas. Entonces, le damos servicio, el mejor equipo de sonido, las mejores pantallas, lo mejor en bocinas, lo más adelantado en tecnología de consolas digitales. Es más, nosotros tenemos una técnica en Global Case que ya salió una nueva, más chingona que la que tengo. La otra la tiramos, güey. Así somos, la tiramos a la chingada y le damos el servicio con lo mejor en consolas, lo mejor en ingenieros también, porque si muchas veces dices tú, ah, claro, compadre, con Toy Case, ya vienen los case, porque así empezó esta empresa, haciendo case, precisamente para lo que usted quiera, porque dice, bueno, es para bocinas, para instrumentos musicales. No, señor, tenemos para eso, también para instrumentos, pero para lo que usted quiera. Nosotros tuvimos la fortuna, quedan completamente sellados, sellados, herméticos. Me tocó, cuando murió mi papá, enterrar a mi papá en un case de Global Case. Y por cuestiones del destino, ya habían pasado 7 años, queríamos cambiarlo de donde estaba enterrado mi papá a que estuviera con mi mamá. Sí, por una esclavita que se había ido ahí. ¿No crees que abrimos el case? Intacto, mi jefe, güey. Con el riel todavía parado el viejo. Pues su pinche madre, esos pinches viejos de antes. Entonces, Global Case, para el que usted quiera un case, Global Case, créame que es su mejor opción para cualquier cosa de sonidos, para de iluminación. Ahora usted dice, no, es que mi evento es muy pequeño, yo nomás tengo un baby shower, necesito un equipo pequeño para que den la lotería. Hasta para eso le podemos dar un servicio. Tenemos, para nosotros no hay evento pequeño, para cualquier evento tenemos el equipo que usted requiere profesional, con profesionales para que su evento salga espectacular. Porque imagínese usted en su baby shower y que el que la está dando ahí para, hay no que dicen, vea, que el biberón, que el chupón y todo. No, qué chingados es eso. Lleve un equipo profesional que se entienda perfectamente. Si es su boda, imagínense, compadre, espero que en tu boda tengas un equipo de la calidad de Global Case. Compadre, la vas a cagar. Si no va a Global Case, en peligro y se divorcia inmediatamente tu mujer esa noche. Sí, me ha pasado que de repente está la mujer en la boda, falló el equipo.
el divorcio, ya no quiero nada contigo, porque por puñetas, por no contratar a Global Case. Ha habido matrimonios que se disuelven porque no contratan a Global Case. Denos de alta en las redes sociales, le voy a pasar aparte un número, es el 8186-936975, Global Case, y también para los que están en Estados Unidos, Global Case. Güey, ando bien pinche chiflado yo con el inglés, güey. Y te quiero decir una cosa. Yo veía a Hugo, a Huguito, güey, como que triste. Yo dije, pues lo veo triste, güey. Pues le chingamos la cena de hora, el Huguito. Las cazuelas, güey. De las cazuelas viene una... porque tenemos servicios en las cazuelas. Estamos en Apodaca, señores. Si usted alguna vez viene a Monterrey saliendo del aeropuerto, la primera ciudad que se encuentra es Apodaca. El primer puente que ve usted ahí en el con semáforo es el de Apodaca. Si usted se sale, da vuelta a la derecha, a la tercera calle, da vuelta a la izquierda, ahí va a haber un restaurante a un lado del gimnasio de Lupe el de Bronco, del Bronco Gym y del estudio de Bronco Gym. Ahí va a estar Las Cazuelas, restaurante, señores. Y le voy a decir, diariamente tenemos 5 guisos para usted. Entre ellos tenemos, pues a mí me gusta mucho el chicharrón en salsa verde, tienen asado de puerco, tienen pues las milanesas empanizadas, y siempre lo están combinando. ¿Con qué lo quieres? ¿Con arroz? ¿Con espagueti? Y aparte te damos una jarrita de agüita para que estés tú hidratándote ahí, carnal. Chingoncísimo. Vas a ir a comer comida de calidad. Le voy a decir una cosa. Sí, la señora que te sirve le hace como que fuera paella. Le deja caer como si ella se lo fuera a comer, porque no van a pensar, parece paella. No, como si fuera para ella. Entonces, le voy a decir una cosa. La receta del arroz sigue siendo la de mi mamá. Y aquí está mi carnal que no me deja mentir. Todavía sigue siendo. Si usted quiere probar el arroz que hacía mi mamá, ahí lo tienen, Las Cazuelas Restauraciones. Estamos abiertos de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde solamente. Entonces, si usted quiere ir en la mañana a comerse un almuercito, estamos también para servir. Imagínese nomás, unos huevitos estrellados, frijoles refrito, con salsita verde y unas de arete así por un ladito. Ay. Y aparte ahí, las de harina, la que no, cuando la están cociendo, la que no se inflan, la tiran a chingar a su madre, la que no se infla. Pura tortita infladita de harina, viejo, si no, entonces ya sabe. Y si acaso ve que le cayó pesado, se va al gimnasio de Lupe el de Bronco y corre ahí una media hora y ya se le baja la comida. Hasta foto con Lupe Esparza ahí le van a dar. Nomás dice, oye, ya consumí con Las Cazuelas. Véngase. ¿Cómo no? Véngase para la foto. Ay, qué chula. Las Cazuelas Restaurant. Estamos, ya le dije yo en dónde estamos, pero le voy a dar la dirección exacta. Estamos en Mariano Abasolo. El número es 221, es en Apodaca Centro. De lunes a sábado, 9, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Hay algún teléfono, Hugo? No me pusieron. Ahí están ahorita. Ahorita están, hagan un screenshot para que se quede con los teléfonos de Las Cazuelas Restaurant. Yo le apunto así, ¿dónde está? Ahí está. Ahí va a salir chingón el screenshot. Que a toda madre, señores, ya nos empezamos a juntar, hacemos tiempo para que usted tenga tiempo de acomodarse ahí en su casita, de ir poniendo el ar su cerveza, de ir poniéndose cómodo, porque tenemos invitadazos de lujo y acompañamiento de lujo, señores, porque ahorita viene la banda La Real de Monterrey. Ay, como los mariachis. Sí, señor. La Real de Monterrey, que ellos también tienen su proyecto, ya están grabando, están echándole muchas ganas a su proyecto, pero cuando los invitamos para que nos hicieran el favor de acompañar a nuestros artistas de esta noche, dijeron, con mucho gusto vamos, sirve que saludamos a la gente de Zagar desde el bar. Por primera vez con nosotros, muchachos, bienvenidos, espero que sea, pues ustedes ya tienen rato aquí en esto. Pásale, güero, vente para acá. Y pues con proyectos nuevos. Eres bien morrío tú, güey. 15 años me dice que tiene.
15 años, ¿cómo ves? Y ya cobra el güey. Ya cobra. Dije, no, güey, al principio no se cobra, hay que dar que chingale ahí. Puro colágeno, dicen las mujeres. Las señoras. Comparito, qué chulada, viejo. Y saludarte y que estés aquí con nosotros esta noche, muchas gracias. Ah, muchas gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo, a Andrés, a Hugo, a ti, a los que conozco, ¿va? Oye, me los encontré en la fiesta del Brincos Dieras, un showzazo que tienen en vivo en la arena y acompañaron al Brincos también. He estado en dos eventos más donde están ustedes con un ambiente, cabrón, increíble. La bandona que se cargan está chingón, las voces que tienen están muy cabronas. Pero estoy viendo que aquí traes a los talentos nuevos, jovencitos. ¿Les tocó grabar el corte que traen ahorita? Es en la voz de mi compadre, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre cuál es, viejo? Marx Gómez. ¿Marx? Marx, así ¿con X? Marx. Ay, hijo de su pinche madre. Pinche nombre de artista que tomó que tu jefe dijo, este va a ser artista, que le pongo Marx. Qué chulada. Oye, pues vamos a escuchar uno de los temas, ¿no, compadre? Para antes de darle la bienvenida a mis invitados, que me presentes, ¿ya está en las plataformas? Ya está en todas las plataformas digitales, se llama Y Te Conocí. Es el más reciente tema, lo grabó mi hijo. Órale. Y pues vamos a darle, ¿va? Traemos ahí un proyectillo ahí. Y Te Conocí se llama la canción. Y Te Conocí. Ok. Échale, mi hijo, amor. La Real. La Real de Monterrey. La Real de Monterrey. ¿A poco hay otra? Ándele, compadre. Te escuchen esto. Comparte a la gente que está conectando. Pásale, viejo. Parecía como una noche normal, y los amigos, las bebidas, sin que nunca pueden faltar, y el ambiente con la música de moda. Y fue el principio para usar mi historia. El destino y un amigo en común fueron los menos motivos para que aparecieras tú. Conocí y platicamos una forma tan bonita, y tus palabras adorinaban tu sonrisa, y me dio curiosidad por saber más en tu vida. Y te conocí y sentí una conexión entre nosotros. El tiempo se me fue, mira tus ojos, me di cuenta que tú y yo éramos uno para el otro. ¡Eso! ¡Ah! Y en la Real de Monterrey, viejo. Y a poco hay otra. Y la Real de Monterrey, compadre, esa noche. Y un amigo en común, y fueron los menos motivos para que aparecieras tú. Y te conocí y platicamos una forma tan bonita, y tus palabras adorinaban tu sonrisa, y me dio curiosidad por saber más de tu vida. Y te conocí, sentí una conexión entre nosotros, y el tiempo se me fue mirando sus ojos, y desde aquel momento me di cuenta que tú y yo éramos uno para el otro. ¡Ay, ay! ¡Su madre, compadre! Tómame una foto porque se van a hacer famosos. Luego van a andar bien mamones estos, hombre. Mira, ahí va la foto, mira. Ahí está, mira. No, ya lo veo. Así me pasa, compadre. Bien, luego se hacen famosos y luego les hablo y ya no me contestan. Hijos de su madre. No van a estar ustedes así con esas chingaderas, compadre. No, felicidades, güey. Está chingona tu voz. Está chingón el tema. Les deseo que les vaya bien chingón ahora con este proyecto. Y ahora sí...
pues porque los oía cantar de todo en los eventos en vivo, pero ya ahora ya con canciones propias. Sí, ya traemos 5 temas en las plataformas digitales, andamos y vamos por, tenemos un proyecto, vamos a Mazatlán a grabar 10 temas ahora antes de que salga el año. Órale. Y a grabar unos videos por aquel lado y a ver cómo nos va. Pues les va a ir bien, compadre, porque traen muy buena banda y traen muy buena vibra, compadre, felicidades. Oye, vamos a darle paso al primero de los invitados, compadrito. ¿Quién es, compadre? No, hombre, vas a ver, se va a hacer un cagadal ahorita, compadre. Hasta que salga sangre. Sí, pero necesito que comparta, la raza que está conectada, que comparta, porque es muy importante para nosotros, porque vivimos de la gente, vivimos de que ellos digan, sí, claro. Déjales, comparto yo también a mis contactos de estos. Y te va a servir, porque vas a ver a dos cantantes con mucha experiencia, buena voz, cómo se desarrollan y todo, y va a ser también una escuela para ti. Vamos a pasar y empezamos con el primero de sus musicales. Trae su micro, mi compadre. Dos. Ahí está, mi compadre. ¡Panchurés está con nosotros, señores! Se llama Muchacho Alegre Viejo y dice... ¡Hoy no va! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino. Señor. Y su baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntense a Cupido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Y suena de piciando, compadre. Sabemos que nos está viendo mucha gente, compadre. Los invitamos a que compartan porque esta noche apenas empieza. Es un placer, compadre, estar aquí contigo. Es nosotros, bienvenido a tu casa. Y saludcita y que chingue su madre, mi comadre. Acá uno es de la familia, no hay pedo, compadre. ¡Eso! Dice: eres como la sandía. Compadre, compadre, la bajita. Oye, donde vi el tono dije, ya se lo cargó la chingada, mi compadre, está bien alta de amada. No, si nomás traigo esa, ¿eh? Muchísimas gracias, oigan, el aplauso para los muchachos de la banda, compadre. Compadre, tocan... la real bien de chingón. Monterrey. Ponte cómodo, viejo, ponte aquí. Vamos a darte las gracias por el tiempo, compadre, porque ya ves que habíamos, gracias, viejo. No, espérame, lo voy a empezar con cervecita y luego ya. Y luego ya le pegamos un poquito a todito, compi. Oye, bienvenido, compadrito. Una carrera ya, aunque estás chavo, güey, pero ya le has pegado bien duro. Fíjate que ahorita que vi a mi compa, ¿cuántos años tienes? 15. A la chingada. No, no tanto, va. No, fíjate que yo inicié en banda Tierra Sagrada a los 19, compadre. Tenía 18 años. El tema La Buena y La Mala lo grabé recién cumplidito los 19. Y morrillo igual, ¿no? Va uno aprendiendo, va uno agarrando tablas y pues me tocó la... Yo siempre le digo a los talentos que van empezando, que esta madre sí es, compadre, es una carrera muy difícil, pero cuando la pegas, ya no andas como los de Firme con cadenas. Con cadenonas, con las cadenas. No, pero sí, eso es una carrera de mucha resistencia y va a haber muchos que te digan, no vales madre, dedícate mejor a otra cosa, pero... Ponte a vender carros, hijo de... De perdida, mínimo. Pero a mí me tocó cuando yo iba a tirar la toalla, compadre, dije, ya, chinga, madre, esto de la música no es lo que yo esperaba, porque yo me fui, ahorita platicamos un poquito, pero yo me fui a los 15 años de mi casa. Yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok. Casi paisanos. Casi, compadre. Aquí mucha gente Lomita piensa que soy de Sinaloa porque inicié en una banda de Sinaloa, pero soy originario de Tamaulipas. Y pues nada que ver, compadre, norteño yo acá y Sinaloa y la banda. Y yo ya dije, no, ¿sabes qué? Esto no, ya no me gustó. Y ya a un mes, compadre, de tirar la toalla me dicen, oye, vas a grabar La Buena y La Mala. Pues la grabamos. Y en 2 meses, compadre, la canción
Se fue, andábamos en México, Estados Unidos y por tu edad hubieran pensado todos, oye, fíjate, güey, con madre, porque va empezando y ya dio el putazo. No, ya te andabas hasta queriendo rajar. Ya andaba rajándome, compadre, la verdad que... Y es un tema que, bendito Dios, hasta la fecha, compadre, nos sigue dando muchas satisfacciones. Es un tema que tiene casi 600 millones de visitas en YouTube. Su pinche madre. Que no recibí ni un peso, pero... Compadre. Pero las visitas ahí están. Ahí están, compadre. Oye, yo tengo amigos en la comedia que tienen videos con 8 millones y mamoncísimos andan. No, un dedo no les cabe. Su pinche madre. Dijo, compadre, un dedo no les cabe. Los hijos de su 600 millones, compadre, bueno. 600 millones de visitas y es una canción que sigue dando. De hecho, acabamos de llegar de una gira de Colombia gracias a esa rola, compadre. Es una canción que grabé hace 9 años. Simón. Pero la siguen usando en TikTok y la siguen usando y como me gusta un chingo, ¿le echamos o qué? Ah, de una vez, compadre. De una vez, porque ando calientito, échele, compadre. Ando échele, calientito. Compadre, para toda la raza que le estaba pidiendo desde que te vieron anunciado, dijeron que no se le va a pasar. ¿Cómo, no, chingados? Aquí, oye, estamos. Es la buena. Es la de la bandera, viejo. Para todos ustedes, este tema con mucho cariño que grabamos en el 2013. Se llama La Buena y la Mala, compadre. Dice... Lo siento, compadre. ¡Ánimo! Si se la saben en casita, la cantan con nosotros y dicen, venga. Me gusta tomarte la mano entrando al cine, presumir tu belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos sabor a bucanas, que me tranquilice su falda cortita y su escote, me incita a besar su boquita y mis manos perder. ¿Dónde? Dentro de su sostén. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Y cantando y pisteando todo desde su casita. Oiga, para todos los que están en el motel, digo, mi compadre, saludcita, saludcita. Pero en las barrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y pisteando en la madrugada. Y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas aruña mi espalda. ¡Y fuerte! Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo. Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cursi pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y si hay que decidir. Miren, plebe, no es que sea sinvergüenza, pero si hay que decidir, lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Ay, ay, ay. Y así suena su compa, Pancho de Cioya. Eso, eso, eso. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las palabras la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y pisteando en la madrugada. Y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas aruña mi espalda. Yeah. Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo. Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cursi pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y si hay que decidir. Mire, prevene que sea sinvergüenza, pero si hay que decidir, lo legal. Una en el día y la otra en la noche. ¡Ay, ay, ay! ¡El aplauso, el aplauso!
Igualita, que, chulada, en el, igualita que en el casete. Haz de cuenta, compadre. Oye, ahorita me estabas diciendo algo que no sabía. A los 15 años te vas de Nuevo Laredo. A los 15 años, compadre. Oye, pero qué pedo, a los 15 años me imagino que había cartelones pegados. Oye, buscándome mi mamá. Un pinche güerío borrado de Menonita pito, chingado que se escapó de acá. De pito rosa que anda por ahí. ¿Cómo sabes, compadre? Ay, le tanteo el agua a los camotes. Dijo, compadre, no antojes. Oye, compadre, fíjate que sí, a los 15 años, obviamente no me fui por ahí, me voy. Siempre tuve el apoyo de mis papás que... Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, ¿sabe? ¿Quiere chingarle? ¿Quiere calarse, mijo? Del norte, pues, mi papá es de aquí, de Monterrey. ¿Quiere calarse, mijo? Cálese. Que no le platiquen y no se quede con chinga, es que... Si pues, yo, ido. Sí, yo estuviera ahí, como muchos que están detrás, ¿no? Cuando lo ven a uno en la tele. Sí. Pues si ese puñetas no canta, pues ¿por qué está ahí? Yo canto mejor, sí. Pero no sabe lo que hay detrás, compadre. El estar lejos de la familia, el a veces no tener que comer, compadre. El llegar a tu casa, yo viví en Guadalajara primero y pues llegar, compadre, y querer platicar con alguien y estar solo, ¿sí me explico? Sí, o sea, son muchas cosas que pasa uno y a veces la gente dice, no, ese güey... Como muchos grupos que han salido, o sea, un ejemplo, el Grupo Firme, por mencionarlo, que están muy fuertes ahorita. Sí. Dice, pinche grupo acaba de salir. No, hombre. Tienen años, compadre. Y picándole y mucho, machín. Y muchos. Julián, antes de ser Julián Álvarez, que le mandamos un saludo, un buen amigo mío, y dice, viejo, yo no salí ahorita. Dijo, pues yo cantaba en las cantinas y con Bajo Sexto. O sea, te das cuenta que todos tenemos un... que no es fácil. Le picaron piedra bien machín. Exactamente. Oye, compadre, y eso de repente, el sentir el hambre, y dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a jalar, güey. Y ahorita me le pego una bandita y ahí me echo una rolita. Compadre, de... a mí me tocaba, compadre, a veces en Guadalajara, pues ahí uno que había en verdad, oh, pues llevaba la guitarrita, mi guitarrita, y pues llegabas a la fiesta y oye, pues, cabrón, tú cántale, compadre, no hay pedo. Ah, tú cántale, viejo, ahorita aquí lo que sobra es billetes. Eso. Entonces, pues, le cantaba, compadre, oye. Y no sabía que sobraban no, muchos. No sobraban. Compadre, había veces que me iba a las 6, 7 de la mañana con lo único que me llevaba era mi guitarra en la espalda. Y para la casa, compadre. Y entre canción y canción tragando algo, dijo, porque aquí no va a haber nada. Sí, sí. Dijo, ya vi que ya se está abriendo, sí, de capa el viejo. Claro, compadre, y a veces mucha gente dice, oye, compadre, es que antes cantabas, güey, 6-7 horas aquí con la guitarra, así, güey, tu pinche madre, pero pues, o sea, mucha gente piensa que uno cambia, porque ya, ay, pinche vato mamón, pero son muchas chingas que pasa uno. Y dice, oye, ya me tocó, sí, ya, wey, me tocó aprender. Sí, ya. Vamos a agarrar a ese güey que se ve que trae hambre y le decimos que le vamos a pagar, pero al final no le pagamos nadie. Vete para acá. Ese era yo. No, compadre, porque lo que quieres es que te escuchen. Que, sí. Escúchame. Y yo era de, hey, viejo, le canto una canción. Viejo, le canto. Tengo un compadre mío que le mandó un saludo y me le decía, le llevo serenata a tu mujer, pero me decía Panchío, pero bueno, vente, güey. Se pisteaba él conmigo y ni la serenata chingaba a su madre, ¿verdad? No llevamos, pero se ponía una mecedora y me alivianaba, me decía, órale, güey, y hasta la fecha ahora se acuerda y me dice, compadre, ¿te acuerdas cuando me decías, te canto una serenata por cuando traes el hambre de salir adelante? Sí, compadre. Ahorita vamos a seguir platicando, compadrito, de cómo fuiste avanzando, porque tenemos otro invitadazo que también tiene una historia bien machín. Él tiene un poquito más de también tiempo. Porque también lo veo del norte, pero más para allá. Yo me acuerdo que cuando lo vi haciendo también todo eso que dices, haciéndole la lucha y yendo a buscar una oportunidad en un programa que es ícono de la televisión, claro. Ahorita. No sé qué puntos tendrán, a lo mejor él tiene información ahorita, pero yo creo que era más que las novelas el estar viendo a la generación de la academia, güey. No, eso era fuertísimo, compadre. No sé, ahorita ha cambiado mucho la televisión, pero... En esos tiempos, compadre, el estar ahí, ¿sí me explico? O sea, era el top. Haz de cuenta venir con Zagar. ¡Ay, fue la chingada, compadre! Oye, él lo conocemos cantando rancheros. Ahí lo pusieron a cantar un poco de todo. Y dijimos, primero va a estar la banda y luego vamos a cambiar de farafara y mariachi y todo. Dijo, no, hombre, yo ahí me fleto, compadre. Yo me meto y te lo imaginas cantando con banda. Chingado, compadre. Vamos a ver. Yo sí me lo imagino porque le vale madre también como nosotros. Canta con lo que le pongas el viejo. Raúl Sandoval está con nosotros, ¡eso! Señores. Escuchen eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo soy su fan. Ya llegué de donde andaba. Se me concedió llegar.
¡Sí, señor! Y a mí se me afiguraba que no se me había de hacer. Parece esa amapolita cortada al amanecer. Parece esa amapolita cortada al amanecer. ¡Qué bandona, compa! ¡Qué bandona! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy no más, viejo! Sí, porque vengo del humo. Me llega la luz del día. ¡Bonito! Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la academia perdí un amor que tenía. Nada más ni nada menos aquí en vivo y a todo color, compadre. Mi querido, oye, yo los admiro, viejo, mucho a todos. Ahorita la banda, qué banda, compadre. Qué banda no traemos, compadre. No, no, manches, mi compa Pancho, yo lo admiro un chingo, mi compa. Qué chulada. Y Zagar ni se diga, tiene viejo más rating que la academia en sus mejores tiempos. Ya te los dijo, compadre. Oye. Qué bonito que estés con nosotros, compadre. Ya habíamos hablado. Tú en medio, ándale, compadre. Ándale, pues. Venga, organice, organice. Oye, ya habíamos hablado varias veces y gracias a buenos proyectos que tienes, compadre. Por fin. Habíamos, ahora no se puede, pero después. Ahora no se puede, pero la otra. Yo no sí, se puede. Pero estás ya lleno se me de hizo proyectos, cabrón, y me dio mucho gusto gracias verte. Gracias a Dios. Ahora en este proyecto que está ahorita muy fuerte, yo creo que de los más vistos en Netflix ahorita, ¿no? De la historia del cantante Vicente, sí, Fernández, ¿no? He sido muy bendecido, compa. La neta, me siento muy agradecido porque he tenido oportunidades por accidente, la neta. Por accidente me hice actor, porque pues lo que uno busca es cantar, ¿no? Y también he andado picando piedra, no más piedra, ¿eh? No he picado otra más que piedra, cabrón. Y buscándole también, También me salí a los 16 de mi casa, no es que me regresé a los 17. Sí, el hambre le caló más. A mantener a mi madre. No, es que había una bronquilla. Se alivianó la bronca y dije, pues ya me regreso. ¿Para qué chingados ando valiendo gorro allá afuera? Pero bueno, la cosa es que... ¿Cuántos años tenías cuando te vimos ahí en la academia, compadre? 23. No, y no saquen cuentas. 23. No, me está como nuevo, mi viejo. Oye, compadre, pero fíjate qué cabrón. O sea, lo de 20 años es lo que platicábamos ahorita. 20 años, compadre. 20 años han pasado, compadre. Su pinche madre, casi los que tengo yo. 20. Fíjate, 20, compa. Yo tenía 8 años, compadre. Tengo 28, tenía 8 años. No me recuerdo, yo tengo 43, pero me acuerdo. Sí, ¿cómo me no? me acuerdo muy bien, de verdad. Y de Wendolí, que estuvo conmigo. Mi gordita querida. En un reality. Besote donde quiera que ande. En un reality, compadre, que ahorita te cuento, que hijo de su pinche madre. También tuvo muy culero. Y a todos. Comí tarántulas, tacos de cucaracha y la chingada, ahorita te cuento. Ay, no invitas, güey. Por ser lo que hace uno por ser famoso, ¿verdad? Tragando tarántulas y la chingada. Y gusanos. Oye, y la chingada. Es lo que te pasa por irte al DF. Ay, se come rico para la raza ya del DF. Sí, sí. Se come más cosas sabroso, que los chinos comemos, pero bueno. Oye, pero fíjate que cuando salían de la academia, pues traían un boom muy y muchos pues como que se desbalagaron, se apagaron, pero a ti te siguió apoyando porque tuviste un proyecto de novela y todo el pedo muy hice novela madre. Y a la par sacamos un disco y luego sacamos otro fuiste disco de los consentidos, y otra novela. De los consentidos ahí en pues, Azteca. Pues sí, puedo decir que sí, la neta, y pues más bien como que los que iban dando con número, el Víctor, los iban aventando. Lo relacionaban mucho con el Víctor, decía, sí, como que los compadres. Una mancuerna que se hizo desde que estábamos allá encerrados. Y luego el primero que hizo novela fue Yair. Y luego dijeron, pues vamos con ustedes, dos chicos de cuidado. Y órale, pum, la novela. Y fue ahí donde sucedió el accidente, que yo no esperaba ser actor. Y pues nos empezaron a aventar y yo decía, madre, ¿pero cuándo voy a cantar? Y bueno, hacemos. Oye, pero alcanzaste a hacerlo natural, güey. Por eso fue que la gente le gustaba verte, porque lo hacías y decías, no es actor, pero lo hace natural, güey. Pues nomás estaba pensando cuando iba a ir por mi cheque. Y todo salía solito. No, pero lo que dice mi compa tiene razón. Uno que no es actor, lo haces más al chilazo, o sea, más como eres tú. Y a los productores les gusta eso.
O sea, yo, o sea, así déjalo, así, pero la cagué, ajá. No, hombre, así déjalo. Eso es lo que sí, jala. Sí. Queda. Sí, vámonos, ¿no? Que se avance el pedo. Sí. Entonces, así fueron pasando las cosas. Hicimos esa novela que iba a durar 3 meses y se fue un año, compa. Órale. Cerrando con un concierto en La Paz que se esperaban 3,000 personas y entraron 40,000. No seas mamón. Y no había rejas, cabrón. Entonces, ahí trajeron 10 policías para cuidar el asunto. Un escenario. Pinche caos. Hombre, parecía la ancha el escenario, compa. Se movía así con 40,000 personas. Chulada, ¿no? Buscaban cómo sacarlo. Es el cariño de la gente. El cariño anda buscando. La gente anda buscando dónde mostrar ese cariño que te tienen. Y pues sucedió ahí, compadre, que y todo el mundo fue a apoyarlos. Pasó el fenómeno. Y sí, lo que decías del rating fue una cosa increíble porque se rompió récord de rating nacional. El récord lo tenía un juego de México contra... Brasil, de un mundial, México contra Brasil en el Maracaná, okay. Y tenía el récord de rating y llegó la Academia en la final y ¡pum! Se fue es que arriba. Eso era increíble, compadre, porque dicen, bueno, pues salió y lo rompieron esa vez, no, día ¿sí? Y noche y tarde y noche y sí, día. Sí, fue un fenómeno. Y luego el domingo lo veíamos todos, no, compadre, era una locura. En Perú, en chingo, o sea, no nomás en México, sí. En muchas partes. Se veía ese programa y mucha gente de fuera son fans de sí. Ese programa. O sea, de hecho, este año fue el 20, la Academia 20 años. El aniversario. 20 años, exactamente, sí. Y yo canté en la final. ¡Ah, güey! Así, compadre. Me invitaron a cantar en la final. Yo de la no. Academia. No. Sigues vetado. No, se me invitaron. Sigues vetado, no chingues. Oye, antes se usaba mucho eso, ¿verdad? Que si vas para allá te veto. Y si estás no, para acá, pero ahorita cada vez hay más apertura. No, ahorita ya se acabaron los vetos, pero fíjate que todavía hace seis meses, llegaba a las alfombras, veía la cámara de Televisa y no te puse a entrevistar porque tú no salías de Azteca. ¿Eh? Y luego veía la de Azteca, no, es que hiciste este proyecto en Televisa. Allá, ¿no? Valiste madre. Entonces decía, bueno, ¿dónde voy a hablar, cara? Oye, pero ¿quién se peleó? Más que los camarógrafos, ¿no? Sí. Nadie más está peleado ahorita. Sí. Entonces, pues ya, pues ni modo, ¿qué le hacemos? ¿Eh? Pero qué bueno, chulada. Eso ya está acabando. Fíjate que en el proyecto este de la vida de Vicente Fernández, te lo voy a decir honestamente porque pues tú sabes que me dio mucho gusto al verte, güey. Porque ya sales qué viene siendo como en el episodio a partir de que del ya cuando se va a acabar no ya cuando ya no es niño, ¿verdad? Está en la etapa que está luchando por grabar y todo, sí. En la etapa esa y todo lo anterior decía yo chingao, cuando saliste cantando le di gracias a Dios, güey, porque dijo, oye, de las voces que salen ahí representando al artista, pues tú eres el que más dignamente lo hace, cabrón. Le di gracias pues a Dios. Dice, aviéntala. No, te soy honesto. A mí no me gustó la voz del niño y no me gustó la voz del adolescente. Entonces, así al chile, ¿no? Entonces yo decía, si yo hubiera sido el productor, agarro un pinche huerco que cante bien verga, por decirlo de una manera, y y lo luego que el pongo, señor quiso decir. Por decirlo. Oye, y pongo a un niño que actúe y haga playback, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, pues, entonces fue lo único que a mí me brincó un poquito, que me hubiera gustado que el productor fuera como un poquito más gustoso de lo vocal, de la música, ¿no? Yo creo que a final de cuentas lo que se busca es representar una historia. Y como es una serie, se tiene que representar más con actores que con cantantes. Entonces, una serie se va mucho a la expresión, se ve mucho en la expresión, casi igual que en el cine, pero un poco menos. Entonces, se fijan más en que sean actores. Entonces, los muchachos, yo les aplaudo el esfuerzo que hicieron, porque no son cantantes. No son cantantes. Y se prepararon para tratar de cantar. No nos tienen fe a los cantantes. Y lo hicieron, obviamente, para llegarle a Chente, está acá. No, pues quién chingados, con todo respeto, ¿verdad? Pero los morros, pues, hicieron todo lo que pudieron. Oye, y ahí pasan que Vicente está con su compadre, inclusive en una bronquía que tuvieron. Está bien cabrón, picado, ¿no, con la serie? ¿Quién viene siendo en la vida real tu personaje? Felipe Arriaga, el mío es Felipe Arriaga. Felipe Arriaga, ah, sí. Ok. Porque ahí Felipe se cagaron, que era, con él. Que era brother de Vicente, okay. Fernández. Déjate, platico el chisme. En una entrevista le hicieron un cambio ahí de lo que dijo Vicente y él contestaba, no, ¿qué opinas de los amigos? Y luego en otra le dijeron, oye, ¿qué opinas? No, valen para chingar a su madre. Y entonces empezaron a hacer la edición y se cabronaron los amigos con Vicente porque, no, así estuvo más o menos sí, la historia. Sí, 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 le voltearon las cosas. Y ¿sí? Es que el viejo no tenía filtro. O sea, no, el viejo. Antes te cuento una historia, pero yo por medio de la charrería, yo soy charro viejo desde morrito, y yo llegué al rancho de Vicente Fernández, entonces me sé varias historias ahí de Gerardo, de ellos,
Y el viejo era duro. Bravo, por bravo. Cierto, hay un era evento bravo. Muy especial. Ahorita platicamos de él en un lienzo, Charo, que está hermosísimo aquí por el lado de Allende. El que vas a estar tú con la firma. Hay caballos, sí, sí, caballos pura sangre y todo. Hay que ir. Hay que ir, compadre. La primera vez que hablé con mi compadre, le dije, tengo un rancho, güey, que me están facilitando todo para cuando vayas a caballo y todo el pinche pedo. ¿Te acuerdas que te comenté? Sí, bueno. En ese rancho va a haber un evento bien chingón. Ahorita lo platicamos más. El 18, ¿va? Compadre. El 18 ya el 18, güey. Ya 18. Compadre, espérame. Ya no hay mesas, compadre. Gracias a Dios. Me quedo parado. No pasa nada. Yo para qué chingos quiero mesa. Va a estar la firma. La firma... No, anda con su segundo aire los viejones. Este es el escenario. Y yo así, mira, un ladito con mi bote. ¿Quién te molesta? Agustín Lara. Disfrutándolo. Ahí vamos a estar. La firma. Todo el mundo estamos ahorita le vamos encantados. A platicar de ese evento, pero ya quedan poquitas meses, compadre. Oye, pues a mí, yo siempre que vi este programa, a mí me decía, oye, vas a ir a pistear y a cantar. Sí, una cervecita, compadre. ¿Cuál es la tuya de estas? No, esta ya me la acabé. Ah, bueno, ya estamos, compadre. Ahí estamos. Muchachos, salud. Mi gusto es. Por el gusto. Vámonos, compadre, pa brindar con esa rola. Vámonos. Vámonos, pa Raúl. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, amigo! Eso se la canté a mi mujer en mi boda. ¡Ánimo! Porque había varios que no querían que me casara con él. Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es el amarla satórica, tope en eso que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te dé. Pero chaparrita, yo te dé seguir los pasos hasta donde estés. Y aunque me den de balazo, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Y saludita con Raúl. Más, compadre. Chulada de noche nos espera. Estamos empezando con todo. Vamos empezando, compadre. Saludito para toda la gente de Tamaulipas, para toda la gente de Michoacán. ¡Ánimo! Yo te de seguir los pasos a donde estés. Mi gusto es. Bueno, y aunque me den de balazo, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Eso es. No más. Güey, pinche rolón y de volada, mi compadre. Cuando me casé, se la canté a mi mujer. Porque había muchos que no querían, pero se la pelaron. Pero hasta atrás se la arrancaron, no se la pelaron. Nomás de la mitad para atrás. Qué chulada, compadre. Me ponían zancadilla en todos lados, compadre. Eran sus amigos, entonces me inventaban. No te quiero contar. Si están viendo, chinguen a su madre. Pero con mayúscula. Y ya saben de quién hablamos, ojete. No. Y neta, y un año, y de hecho nos separaron. 4 meses, pero me sirvió porque pues yo, ¿te acuerdas del cotorreo que tuvimos? Sí, viejo. Yo era muy, muy celoso, compa. Entonces me puse a trabajar, aliviar ese rollo. Entonces regresamos y nos casamos. Oye, luego. ¿En 2 meses se te quitó? Cuatro, compadre.
4. Tú no. A mí no se me ha quitado eso. No, es que hay unos celos que son naturales del hombre y otros que son mamadas, compa, la neta. Sí. Unos que ¿y tú andabas mamadas en medio de esos? Yo andaba hasta las mamadas, compa, hasta arriba. Entonces, sí, yo andaba en lo enfermo. No, compa, yo como mi vieja dudo que alguien más la aguante. Eso me ayuda mucho para los celos. Le da mucha paciencia. Eso me da un chingo de tranquilidad. Compa, ahora que cumplí, yo... estoy bien trabado ya. Si me estás viendo, mi amor, tranquila. No, oye, vamos empezando, tranquilo. No, fíjate que yo ahora que cumplimos ya casi 10 años juntos, compadre, dije, ¿qué le regalo? Hey. ¿Qué le regalo? Digo, pues ahí, con lo que puede yo uno, ¿verdad? Lo mismo con sí. mi mujer, 10 años. Entonces, y ya 3 hijos, compadre. Yo uno. Me salieron 2 en pandemia, mellizos. Pues su pinche, oye, toda la gente... ¡Qué hermosos! ¡Cuídanos, culero! Doble pañalera, doble carriola. La pinche carriola parece limusina. Va de aquí allá, ligue su pinche madre. Voy a media cuadra y ya va dando vuelta, ligue su... No, la verdad, o sea, sí. es una chinga. Está con madre porque me tocó sí. niño y niña. Ok. Pero la niña es Chucky. Así que su... me pega y la chingada. Sí. Pero es muy bonito. Pero así déjala. Así pero déjala. Bueno, casi 10 años y 3 hijos, compadre. Bien morrillo. A los 19 hijo. Años. Dije, véngase, mija. Venga, ya nos amarramos. Júntese con yo. Oye, y igual, de hecho, platicando algo que comentas tú, a mí, yo cuando empecé a andar con mi señora, pues yo acababa de grabar La Buena y La Mala, compadre. Bueno, lo que iba, espérame, ahorita te cuentes que está bueno ese mitote. A ver, compadre. Me encanta el chisme, hijo de su pinche. Ahorita me recuerdo. Entonces, compadre, yo dije, ¿qué hago? Dije, para sorprender a mi mujer. Y un día jugando, vi una foto que me gustaba mucho de ella y le dije, mi amor, te voy a tatuar aquí. Hombre, ¿cómo te vas a tatuar? Y no. Sí, le dije, mira, me voy a tatuar y el pezón va a ser tu ojo. Y se rió. Ay, no. Pues, compadre, mira. Ah, no, sí. Mames, apúntale compadre. Bien, compadre. Qué chulada. Qué, apúntale qué bien, para que no diga que no la quiero. Qué chulada, compadre. Oye. Para que vean que no nomás Belinda, culeros. Qué bonito. Coloral. Eso, chingón. ¿Eh? Qué hermoso, no. compadre. Ya, apúntale bien, bravo. Compadre. Mira nomás. Un aplauso para el me caballero. Me merezco un aplauso, claro. compadre. No, cualquiera. Eso es amor y seguridad, no, esos compadre. Esos son huevos. Mató a tu vida, huevos. Compadre. A mí me pasó de veras, güey. Yo me la sí. tatué. Y como, te amo, mi amor. Y ay, como mi vieja, compadre, mi vieja, la verdad, y con todo respeto, y así la quiero, es muy peluda. Pues yo le dije, mira, nomás vas a salir con la lengua de fuera, mi amor, rico. Vas a traer la lengua de fuera. ¡El aplauso, el aplauso! Compadre, voy a hacer una de mis menciones porque ahorita estamos hablando de las muchachas, de las mujeres que realmente nos tienen enamorados. Pero ya hay muchas que no hacen salsa, compadre. Muchas dices, ¿por qué chingos no hacen salsa? Y ya sé por qué, porque llegaron salsas del primo, compadre. Ya buenísimas. No tienen ni necesidad, señora, de hacer salsa, porque tenemos la salsa con un sabor verdaderamente casero. Tenemos para todos gustos, para todos sabores. Tenemos la salsa verde, la salsa roja. Tenemos de lo mejor en salsas, una variedad increíble. Estamos en las mejores tiendas de los supermercados, en las Sorianas, Walmart, en los Oxxos, en los Seven, en las tienditas también de barrio. Si usted es tiendita de barrio y todavía no tiene salsas de primo, la anda cagando pero feo de madre, comuníquese con nosotros en las redes sociales porque usted tiene que tener nuestro artículo. Ya todo el mundo quiere salsas del primo, porque lo que estés comiendo, por ejemplo, aquí hay unos burritos, compadrito, de las cazuelas, a huevo, de las cazuelas, unos burritos. Y tú dices, bueno, ¿de cuál le ponemos? ¿Qué le queda? ¿Una verdecita, no? La verde. La roja, esa está bruta, compadre. Esa está bruta. La de guacamole. La de guacamole. Tengo tanta variedad. Entonces tú dices, bueno, pues le pongo tantita salsa del primo para que agarre, para que verdaderamente... Sí, para que sepa algo, con ¿no? un sabor verdaderamente casero. Y tú la pones así. ¡Ay, qué bocota! A chupadas me lo quiero comer, compadre, ya con la salsa del primo. Pues su madre. No, y tú dices, no, no. Me le faltó más sabor. No, es su huevo. Pinche madre. Oye, lo que sí, hace. Sí se ve la experiencia con el burro ahí. No, cómo no, compadre. Y te digo otra cosa, señora. Si usted dice su marido, hazme salsa, que la chingada. Si no me hace salsa, te dejo a la chingada. Ni se mortifique. Tenga usted las salsas del primo, pone un paquetito, vacía la botella y la prueba. No se va a dar cuenta porque el sabor
es verdaderamente casero. No sabe como esas otras pinches salsas embotelladas que están bien pinchurrientas, compadre. Sí, no, esta tiene un sabor increíble. Denos de alta en las redes sociales, es muy importante para nosotros porque yo ahorita me lo estoy comiendo con burrito, la salsa verde. Pero si usted me dice, no, fíjese que yo me estoy comiendo, quién sabe qué día hizo mi mujer es de Baja California, es de Ensenada. Nos hizo unos taquitos de pescado, viejo. Pero riquísimos. Usted sabe. Rómpeme el hocico. Con todo respeto, pero yo he ido a restaurantes. Ah, qué tacos de estilo Ensenada. No la pelan. Porque ahí trae el secreto, compadre, de cómo lo hacían las abuelas y todo. Entonces le puso una cebollita. De la cebollita curtida, repollito, puso pedacitos de pescado, porque tienen es una empanizado, no sé cómo lo llaman, especial para que sea tipo Ensenada. Y luego dije, ¿con cuál salsa, compadre? Le eché de esta roja. No, hombre, de verdad, que es una muy parecida que usan en Baja California. Y le queda el taquito de pescado, pero increíble. Oye, ¿y la puedo pedir para toda la República? ¿O para todos lados? Porque estamos en Amazon, compadrito. ¡Ah, qué chulada! Entonces, para todo México. Madre, y usted dice, hay mucha raza que me habla, estoy en Chicago, ¿para qué chingados me antojas? Ya estamos en Amazon USA también, señores, para que usted nos ponga en todos lados, señores. Un lugar verdaderamente casero. Oye, ¿y a poco ya estamos en el Waldo's? No puede ser en el Waldo's. Yo iba a comprar vasos, iba a comprar. Ya están salsas del primo en el Waldo's. Pues fíjate nomás, es una de las noticias. Estamos en las mejores carnicerías que hay aquí en el norte de la República. También están las salsas del primo. Porque, oye, una vez fui por el chicharrón de la Ramos, compadre. Buenísimo. Andábamos entre un evento y otro. Y dije, no quiero ir. Entonces llegué a la Ramos. Me compré un cuartito de chicharrón, tortilla recién salida de la hielera. Quesito. Y la salsa del primo, ahí estaba. Ah, quesito, no. Hombre, compadre. Es que no lo iba a hacer, no tenía, era en el carro, ahí mismo en el carro. Agarré un pedazo de chicharrón, sí, y hice así. Y pues le que si son los tacos paseados. Adentro, sí, compadrito. Sí, no, hay mucha variedad. Las salsas del primo, créame que denos de alta en las redes sociales para que vea también la empresa, porque es una empresa... pero increíble, grandísima, por eso es que le damos esta calidad que usted prueba cada vez que abre una botella de salsas del primo. Denos de alta en las redes sociales y así aparecemos como del primo. Tenemos muchos productos, mucho tipo de salsa y por eso es que yo quiero que nos den de alta en las redes sociales. Mira, ahí está apareciendo la tejana también para la raza que le pega al asador, pues son sazonadores que tenemos para todo de la tejana. Para los sazonadores, hay teléfonos donde usted puede tener un contacto directo con nosotros. Sí, ahí estoy viendo un QR, Dianita. ¿Para qué es el QR? Te mandan directo a las redes sociales del primo. Ahí si agarra su teléfono, le pone ese QR, se lo lleva directamente a las redes sociales de Salsas del Primo. Vamos a darle un fuerte aplauso porque es mi patrocinador. Un aplauso. Salsas del Primo, salsas de calidad, salsas con un sabor increíble. Espérame, pues. Compadre, a huevo, ¿ah? Yo ahorita le voy a pistear. Ahorita le chingamos al pisto, compadre. Vale, ahorita mi botellita de agua. Ándale. No sé, oye, compadre, yo soy de los que cuando tomo... Ah, sí, papiando, ¿a poco le echas? Sí, ah, yo al revés. Gracias. Yo tomo y no como. No me caciquees tanto. Pues no se te nota, hijo de tu pinche. Pero saliendo, hijo, le voy a pegar una remangada. Vamos a cantar alma, ¿qué, compadre? Pues eso venimos, compadre. Eso venimos, a pasarla bonito. Al cabo ya nos pagaron. Valero, espero que ya haya, más de 4,000, 5,000 personas. Compadre, tenemos 7,000 y feria. Ay, papantra, viene bien. Usted nos comparte, señora, y a partir de los 10,000 le vamos a complacer su canción preferida. Vámonos. Vámonos. Espero que ya hayan destapado una botella en su casa. ¡Salud! ¡Compa, vámonos! Por presumir a mis amigos les conté. ¡Ay, ay! Una pena me aniquila, que pa' probarles de sus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Ay, no, les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Yo te aborrezco desde el
el día de tu traición. Ay, ay, ay. Y que hay momentos que he deseado hasta tu pinche muerte. ¡Ay, así nomás, compadre! Y acá entre nos, quiero que sepas la verdad. ¡Échale, compa, échale! No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Y acá entre nos siempre te voy a recordar, aunque no quiera. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la vida. Y que sea bonita la tarde. Dice que gritaba bien bonito un amigo. Dice que un amigo gritaba muy bonito. Acá entre nos, quiero que sepan la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. A recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la vida. Aplauso de toda la gente en su casita. Oye, y me quería acomodar en una segunda, pero le hacía para arriba y le dije, yo no alcanzo a esa madre. Nomás donde la hacía así, decía que no. No, le hice así, le dije, no, ¿para qué? ¿Para qué, ¿pa qué me arrimo? Está muy alta la. Oye, compadre, saludcita, chulada, ¿eh? Oye, compadre, eso que no ensayamos, compadre. Qué nomás. Bueno, porque de esto se trata, de estar platicando, cotorreando, compadrito, de pasársela una bonita. Oye, compadre, está muchos saludos aquí en las redes sociales, compadre. Hay que leer algo. Estamos pegando más que los bookies ahorita. Oye, compadre, ¿quién le mandamos? ¿A quién siempre le mandamos? Le ponemos un hasta dónde vamos a empezar a complacer, pero de una vez, compadre, ¿de dónde nos están viendo? Ah, no, entonces nos esperamos. Oye, ya no sé si tomarle. Venga, pones mi regla yo. Que suban de 8,000 y les hablamos y les mandamos saludos y la chinga. Dice, ya empecé a valer madre, ya le voy a pistear el micrófono y le voy a hablar. A ver, tenemos saludos a toda la gente. ¿Qué voz tiene Raúl? Ay, nomás, viejo. No, esa pinche segunda, compadre. La banda es de primera, ¿eh? Nada más, compadre. La Real de Monterrey se llama la banda. La Real Bandononona. A ese Pancho Uresti la resta el... ¿De veras? Ah, sí, compadre. Así sale, compadre. ¿Al qué? La chinga que al Pancho Uresti le arrastra el quiote. Pásate para acá para echar un cigarrito de este lado para no echarles el humo. A ver. Compadre, sí, pues es lo que dice aquí la gente. Yo no le echo de más, compadre. Le mandamos saludos. ¿Okay? Saludos a toda la gente de Texas, compadre. A toda la gente de los Texas. United. Compadre, son mi más grande público, aparte de aquí de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en Estados Unidos, compare, todo Texas, todo Houston, pues casi Dallas. Nada, está grandísimo. Casi no, nada. Viejo, de verdad. Ya me jaló para allá. Es que, compadre, es que Texas era de nosotros. Sí, por eso se quedaron allá los tíos abuelos y la chingada para qué lado. Saluditos para toda la gente de Estados Unidos, compadre, aprovechando el comercial. Simón, compadre. Gracias a Dios nos acaban de dar ahí la residencia por mi mujer, por eso me la tatué, qué belleza, la verdad. No, me hizo residente americano y vamos, después de 7 años, compadre, hace 7 años grabamos Debajo del Sombrero, que ahorita la vamos a echar también. Claro, compadre.
Qué bella canción, compadre. Qué chula. Y la gente nos estaba esperando. La grabaste junto con mi compadre, Penco. Con Leandro. Con Leandro Ríos. Esa la grabamos en el 2000. Pinche madrazo de rola. 2015, compadre, esa rola. Fíjate la grabamos. Nomás. Saludos al Penco, donde quiera que ande. Saludote para mi compadre. Y al gallo también. Hablé. Oye, pero pues si ya no te quieren, el otro día vi que. La pendejo, si me quiere, se hace pendejo. Porque lo vi que andaba llorando. A mí tampoco me quiere, pero yo sí lo quiero, al cabrón. Pinche brincos dieras y que me. Ah, no, pero eso no es mi pedo, ya que se peleen. A mí desde el principio no me quiere, pero todo me contento. Y a toda la gente de Estados Unidos que nos esperen próximamente, vamos a empezar la gira este 2023 con el show ecuestre, compadre. Traemos caballos bailadores. Qué chulada. Aparte, monta mi compa. Mamalón. Pero macizo. Pues. Johnny Mellizos. Oye, compadre. Se dejó Cayetano. Oye, a propósito de montar, déjate platico un poquito del evento que van a tener ahí en el Rancho San Marcos, se llama, compadre. Ah, compadre, pásame una gorra, compadre, a ver si hay por ahí. Aparte, oye, de, aparte que de la gorra que nos estamos echando aquí. La eso que gorra. Dijiste, es un anhelo. El 18 de noviembre. Los 12 años. Cara. Compare, si residencia. Tenemos libres ese día, güey, vamos a verlos, güey. ¿Fierro? Mira, está. Sí, jalo. Está. Mira qué bonita. Chayín Rubio también está ese día. Va a estar la firma, mi compadre Chayín Rubio. Qué y su chulada. A ver, uno. Y su compa Panchuresi con caballos bailadores. Compadre. Una que combine con el traje, porque mi sombrero se quedó en el comedor a de ver, la casa. A ver, compadre, pásame la negra. Sin albur. Épale. La negra, ¿cómo? La grande. Como me, esa que me está ahí. Oye, me paré a las 5 de la mañana para venir, pues todo modorro salí, güey. Y ya que llegué al aeropuerto, el sombrero, ¿no? A la madre, güey. Sí, pero no hay pelo. Compadre, no, pero tienes, nada, tienes el pelo bien chingón, compadre. No, compadre, me explotó la secadora, entonces se hizo para mí. ¿Cómo que se te, como te, que te explotó el boiler, no? A ver. El Rancho sí. San Marcos mira, ha sido ¿está? Marco de grandes videos también, un azul, compadre. Yo, ahí está, sí, mira. La verdad, compadre, este evento, compadre, soltamos ahí mi compadre Marco. 80 mesas, compadre, evento VIP. ¿Es VIP? Se acabaron, compadre. Mi compadre, oye, oye. Pero la buena noticia es que abrieron 40 mesitas más. No, entonces, espérame, ya nomás hay 30. Ahorita nomás hay 30 ya. 30 nomás para toda la gente que se ponga las pilas, porque, compadre, la firma. Ahí lo, aquí ¿dónde lo, deposito para la mía? Aquí lo vas a ver, compadre, aquí lo ves. Aquí. Eres tú. ¿Me imaginas? La llamada es para decirte. Puta, qué chula. Hombre, ¡Penco! ¡Penco, deposita por una mesa, güey! ¡Lo te lo pago! ¡A huevo! Oh, compadre. Mi compadre anda de gira ahorita sí, trae huevo, billetes. Huevo, mi compadre anda de gira bien machín. Está poderoso. Un saludote para mi compadre Leandro. A ver cuándo nos lo traemos. ¡Ya, hombre! Ya que ya no te lo presta, compadre. No, sí, ahorita hablo, ahorita he hecho Mike con la empresa para que me lo traiga otra vez. Oye, mándalo, venga. He hecho madre, dijo. Ya no digan nada porque luego dicen ustedes y a mí es el que me castigan. Sí, sí, no. Sí. No, porque el Sagar dijo. Sagar dijo que no valía madre, sí, Leandro sí, Ríos. Sí, sí. Yo lo voy a echar así. No, qué esperanzas. Es oye, compadre, la gente estaba pidiendo por ahí un corrido. Es que. Échale. Ok, nomás antes de terminar, los boletos échale. También los puede encontrar en Arema. Por medio de arema.mx, ahí para que los compre también en línea y no se puede perder, fíjense nomás. Oye, el Chayín Rubio también tenía rato de no saber de él porque cambió de compañía, algo así. Así es, compadre. Y ahí creo viene otra vez con todo. Creo que lo corrieron y ya está solo. ya está, pinche rolón, güey. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Un idiota al que quiere convencer. Todas esas, compadre. Vamos a estar cantando pasado. Con banda, con norteño banda, corridos, canciones, caballos bailadores, compadre, de alta escuela. Porque ahí en el rancho RCM, compadre, los mejores caballos frisones. Si quieres gastar, va y compra un pinche caballo. Compadre, es como tener un hijo loco en el Tec de Monterrey. Ah, sí, algo así. Te voy a platicar algo, güey, sí. Así de voladita antes de que empiece la otra canción que ya veo que están poniendo de acuerdo aquí con la banda. Oye, cumplió años don Eliseo Robles y lo festejaron casi nadie, ¿no? en el Rancho San Marcos. Y entonces yo paso por mi compadre May Salazar. Vamos, güey. Saludos a mi compadre May. Saludote, un abrazo. Compadre, que se yo canté en su boda cuando valió cierto, madre. Cierto, compadre. Señor May Salazar. Pues, ¿qué tiene? Por cierto, deposítame. Le pongo un oxo a mi compadre, le pongo un oxo a mi compadre Mike. Ahí viene ya pronto, su programa viene con todo, otra vez en enero viene Zona de Desmadre, para que se apunten ahora sí, que señor. Vuelva mi compadre Mike. Sí, y total que me decía Mike, güey, pero no conocemos a nadie, güey. Pues ni yo, güey. Vamos, güey, que por atrás, ahí nos sordeamos. Llegamos bien así, bien arrancherados mi compadre y yo. Por atrás, buenas, y la chingada, ¿cómo está? Ya me encontré dos, tres amigos, saludamos, y pasó uno, hay tequila y cerveza, hacía frío, pues tequilita, porque hace frío, ¿verdad?
Tequilita, compadre, sí, tequila, sordeado, güey, qué vergüenza, aquí la chingada, ¿eh? Echándole nosotros del pisto. Oye, y le empezamos a dar y dar, y pasaban las cervezas, se las arrebataba al mesero, hazte pa' acá, culero. Perdieron la vergüenza. Y mamándonos, terminamos, güey, cantando con Don Eliseo, iba puro riatón y nos subimos mi compadre May y yo a cagarla. Cagándola ya pedos. Oye, iba vergüenza. Puro vergüenza. Y dijo Lalo Mora, tócala hasta que te mueras, mierda. Dijo, ya de patrón. Se acabó, güey, el evento, se va el público, nos quedamos ahí con el bajo sexto, güey, Lalo Mora Jr., Pepito Pesado, mi compadre Cheo, también estaba Cheo, Don Eliseo, una ruedita, güey, en medio de un fogatero, ¿va? No, hombre, güey, eso era lo que valió la pena de la noche, echando cheve, cantando Don Eliseo. Hola. Y cantando todo así con madre, y luego se empezaron a ir, güey. Mi compadre May y yo cerramos el portón al final. Ya dijimos, los que no querían ir al así final. Pasa, así ya pasa. Vámonos, güey, ya nos quedamos solos aquí en la chingada. No, es que cerramos el portón en la chingada. El gorrero, cuando uno va de gorrero, así pasa. Es el último que se va. Vamos a ir, es el 18. Vamos a aprovechar. Apúntelo en su agenda, el 18. Ahí vamos a estar viendo la firma. Mi compadre Pancho Uresti y Chayín Rubio también va a estar. Oye, ¿qué rolita, compadre? ¿Por compadre, qué? Pues estaban diciendo ahí que un corrido. ¿Corridito? A ver, vamos a ver un corrido que está pidiendo la gente ahí, a ver si le alcanzamos algo de Julián Álvarez, a ver si nos sale. Oye, pues ay, que le bajen uno a estos huevones, hombre. No, son chinguen, es que son muchos, es mucho pedo. Bájale todo, vámonos. Échale bonito. ¡Ahí se va, compadre Concho! Para toda la gente que le gustan los corridos, se llama 25 de diciembre. Solo bastaron minutos pa' forcejear con la muerte. Aquí sentí lo bonito, matar en defensa pa' seguir vivo. Primer impacto en rosque gatillo. ¡Ay, ay, ay! Si quisieron levantarme, le espanto para atorarme. Cuando la tropa rodearon, ahí se les fue complicando. La 38 soltó balazos. Y dice: y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un recado. 25 de diciembre les va a llegar más temprano. A todos ustedes les tengo un regalo. Uno por uno los iré cazando. ¡Y jálese! ¡Arriba, compadre! ¡Y arriba, Mexicali! ¡Y arriba, Tamaulipas! ¡Puro Cachanilla, compadre! ¡Puro Matatataulipa! Quemamos varios cartuchos. Yo con la super les pegué duro. Manoteábamos la puerta. Yo desde adentro de la camioneta. Ganó la super contra metralleta. Mala rompieron cristales. Sentí mi carne quemarse. Y si eso fue emboscada, que les quede de enseñanza lo que le dijo el pato una garza. Hoy no va. Y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un regalo. 25 de diciembre les va a llegar más temprano. A todos ustedes les tengo un regalo. Uno por uno los iré cazando. Saludito para toda la gente de Monterrey, de Saltillo, San Luis. Para la gente, saluditos. Se nota Pancho Desi. Pues su pinche madre. Pues su aplauso, madre, cabrón. Qué bonito suena. Qué bárbaro, güey. Oye, te veo y mi angustia, güey, cuando están las canciones muy altas, güey. Me dan ganas de conocer a sus cantantes. Tienen todos tres tonos para arriba estos mendigos. San cabrones. Oye, tiene 15 años. Está nuevo. Chinga, yo tengo tres pedos.
Tres pedos. Atorados. Tres pedas seguidas. Ah, yo pensé que tres pedos atorados. Dije, ahorita se te salen con los tonos. No, ya se me salieron con los tonos esos. Con los tonos que te están dando, dijo. Dijo un maestro, dijo, no, dijo, cuando no le alcance, nomás aprieta la cola y levanta la ceja. Pero sí le alcanzan, ¿sí o no, muchachos? Bueno, ¿qué van a saber ustedes, cabrones? Dicen que sí. Ustedes nomás le tocan, cabrón. Compadrito. El tubero trae la trompa. Siempre, como el artista, somos soñadores, viejo. Y ahorita están viviendo también sueños importantes. Ya tanto ahorita estamos hablando en familia, como también en sus carreras, güey. Oportunidades sí. Importantes. Pero también hay que agradecer a la gente. Porque, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién te dio esa oportunidad, güey? ¿Quién te abrió esa puerta? Sí. ¿A quién se te viene a la mente ahorita que estoy hablando de eso? Yo le debo a mucha gente oportunidades. El primero que me dio una oportunidad de aparecer en televisión se llama el compadre Mike y es un señor que anda en Mexicali, que hasta la fecha yo le digo padrino y él me dice ahijado. Y me invitó al Canal 66 cuando yo arrancaba mis 16, después de haber dejado de cantar a los 10 años, cuando ya te da vergüenza, ¿no? Que cantaba desde los 3. A los 10 dejé de cantar y volví a los 16 y él me dijo, te voy a invitar a cantar un programa. Y fue cuando otra vez me volvió a gustar. La emoción, güey. Ya de haber pagado. Dice, yo quiero esto, güey. Yo, sí, ¿por qué chingos sí. No lo estoy haciendo? Solo, güey. A un sillón atrás de mí, nomás, y yo cantando en cofre de vulgar hipocresía. Bien romántico, en Javier Solís. Un pinche mariachón al fondo. Sí, sí, sí. Una pista, ¿no? Porque sí. Pues no alcanzaba para nada. No había presupuesto. Un traje así, güey, pedorrón, pero sin botonadura ni nada, nomás puros la madre de pintaditas, no, pintaditas. Ahorita ya trae, sí. Ya trae de oro, 24 quilates. No, pues, igual que tu reloj, compadre. Se lo merece el viejo, se lo merece el viejo. Sí, sí, sí. Sí. No, qué bonito acordarse de esa gente que dices, oye, sí, compadre. Gracias a ti y el que me hiciste vivir otra vez esa que sentimos de que no podemos dejar de hacerlo porque sí. Es nuestro alimento, güey. Muchas razas se ríe que el aplauso es el alimento del público. El que lo dijo la primera vez sintió el ¿eso? Cuando estás en el escenario, que terminas y todo y al final te dan algo y dices, "Ay, mira qué a toda madre", pero el meollo de esto, el dinero viene después, pero el meollo de esto es hacerlo y sentirlo y a divertir a la gente. Exacto. Y el que te da esa oportunidad, sí, de hacerlo. Ahorita tú hablaste que te fuiste y luego un compadre tuyo te daba ahí, órale, para que me encantes, sí, unas rolas aquí. Compadre, y ese compadre, sí, hasta la fecha, digo, de verdad que es una de las personas que ha estado siempre conmigo, apoyándome al 100, que creo por allá, ahí anda el viejo viéndonos en el internet. Pero un abrazo al viejo. Es una persona que yo soy muy agradecido, como muchos amigos, no tengo muchos amigos, pero los pocos que tengo siempre están ahí, ¿no? Siempre. ¿Por qué no? Pues, compadre, porque siempre se va haciendo más chiquito el embudo. Y cuando te das cuenta, compadre, yo cuando estuve en la banda, pues todos, compadre, pues la buena y la mala en un chingazo. Y después a veces soy un desmadre que también tiene como 100 millones de visitas. Y después, y pues andábamos sonando, bendito Dios. Y pues todo el que da bien, ¿no? Llegaba a los restaurantes y pásale, no hagas fila y la chingada. Y cuando tomo la decisión de, ¿sabes qué? Me voy a hacer solista. Pues mucha gente me dio la espalda, compadre. Mucha gente que yo. Ahí se ve la verdad. Que yo ayudaba en su momento, porque como a mí me echaron la mano, yo decía, no, pues tengo la manera y voy a apoyar, ¿no? Entonces, cuando me hago solista, compadre, sí me tocó verla muy cabrón. O sea, me tocó sufrirle antes de, estuve en la banda, supe lo que era en los escenarios, me tocó cantar en el Estadio Azteca con 150 mil personas. Me tocaron muchos grandes escenarios y después volver a, porque el ser solista no es fácil. Vuelves a, desde cero. ¿Vuelves? Bueno, no desde cero, pero sí vuelves no, compadre, a buscar las oportunidades. Te voy a decir algo a lo que es al chile, como decimos. Yo cuando me salí dije, ¿para qué chingados me salí? ¿A qué? O sea, sinceramente, tuve la fortuna, la dicha de grabar Debajo del Sombrero y a la madre nos supimos dueto del año, colaboración, en premios Lo Nuestro contra Shakira, Marc Anthony, Enrique Iglesias. Me tocó ir a Miami a los premios. Y fue la última vez que fui a Estados Unidos y hasta ahorita. Hacían muy buena mancuerna, güey. Sí, compadre, verdad que varia gente ese tema me dicen, oye, lo grabó Pedro Fernández. Le digo, no te equivoques. No, que también le quedó muy las bonito. Las cosas como son. Pero es un tema que nosotros grabamos en el 2015. El tema empieza a ser un éxito, México y Estados Unidos. Y Pedro Fernández, que le mandamos un saludo, su respeto a su trayectoria y todo, es muy amigo de Domingo Chávez. Y le dice, oye, Mingo, me gusta mucho esa canción Debajo del Sombrero que grabó Pancho y Leandro. ¿La puedo grabar? Dale. Y también le quedó muy bonita. O sea, hay público para todo, compadre, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que me tocó sufrirle, compadre, y me tocó una vez con mi señora que no teníamos ni 60 pesos, compadre, por una caseta.
Ahí fue, mi mujer empezó a llorar y le dije, no, pues, y por eso agradezco, compadre. ¿Para qué lloras, hombre? Por la sí. libre está bien entretenida. Sí, y vacas te diviertes, y la chingada. Te diviertes, no, te quitan la camioneta y la chingada, te vas a pie. Oye, pero por eso es algo que yo siempre, me dice mucha, pinche mandilón, porque siempre menciono a mi mujer y siempre claro. me gusta hacer pie. Y ahora ahorita que mencionas, una de las personas que siempre ha estado conmigo es ella y que no se rajó, compadre. Que haya aguantado eso. Cuando hay un chingo de viejas. Pero cuando no hay, dicen, cuando la pureza se asoma por la ventana, el amor sale por la puerta. ¿Cómo se va? Era al revés, pero como quiera. La idea es esa, decía Chespirito. Es lo mismo. Sí, la idea es esa, dijo Chespirito. Sí. Pero lo que acabas de decir, que todos hemos pasado qué importante, por ahí, ¿no, compadre? De que dices, oye, estoy empinado y todavía está con. Tú también pasaste por ahí, ¿no, compadre? Fíjate, pues de madre, pues yo conocí también, a mi mujer también desde muy jovencitos. Contando las monedas en la mano y viendo cómo lo va a hacer. Me prestaba su carro ella, yo no tenía carro. Entonces ella tenía carro que le había comprado su papá. Y yo andaba en carro prestado de ella. Entonces, sí. Y al principio, cuando intenté hacer esto, mi vieja vendía productos de catálogo, mezclillas, oro por catálogo, todo el pinche pedo, porque de acá no salía nada. Nomás estaba haciendo. Pues los que ya ustedes se la saben, de ir a lugares a que te vean para ver si de ahí sale algo, ¿va? Entonces, pero no había buscándole. Lana, no había paga. Sí, entonces, yo me hacía pendejo y a dónde iba. Cenaba y luego me decían, oye, ¿ya cenaste? No, échamelo para llevar. Y me llevaba hamburguesa y todo. Mi amor, te traigo una hamburguesa y la chingada. Sí, no había para más. Entonces, no. Y cuando tienes a la vieja ahí. Amor, pero yo creo, compadre, que eso es lo que te hace tener los pies en la tierra. Es decir, oye, me ha costado un chingo estar aquí. Me ha costado, ya sé lo que es estar en el suelo. Sí, ¿me explico? Entonces. Y volver a caer. Exactamente. Entonces, ahorita yo creo que el éxito, la música ha cambiado mucho. Y han venido muchas, ahora las nuevas generaciones, todo, compadre, pero hablamos. Yo siempre pensé en esto, fíjate, no tengo dinero, no tengo fama, no tengo un futuro muy claro, y ella está a mi lado, yo siempre dije, si no ha sido por los pinches palones que le metía. ¡La plaza, muchachos, hombre! ¡Una pinche al chile, güey! ¡Que se la crea este güey! Yo dije, pues, ¿por qué chingados, güey? Digo, pues, ¿de qué se queda o qué? No, pero sí es muy cierto, la verdad. Y agradecer a mucha gente que ha estado, un ejemplo, en lo personal, en la carrera de su amigo Pancho Uresti, mucha gente que empiezan, un ejemplo, siendo mis clientes y después nos hacemos una bonita amistad. Y con eso tienes, compadre. A veces no ocupas tantos. Pero los amigos los cuentas con una mano, compadre. Sí, compadre, un día estaba con mi señor y le digo, oye, digo, se pasó un por ahí un incidente y le digo... Cuando pasó esto, ¿quién tuvo? No, pues fulano. Y a la madre, tres dedos, compadre. Te lo juro. Y te sobra. Y yo, sí, y yo podía decir, no, yo tengo un chingo de amigos que si se ocupa, ahí brincan. Están. No, nomás te dice, no, cuando quieras, compadre, estoy a tus órdenes. Oye, ocupo esto. No, hombre, chinga tu madre, no tengo. Y de repente uno es culo, ¿eh? De repente no es que no te quieras, que es uno culo. Me acuerdo en la secundaria, mi mejor amigo Homero, estábamos allá afuera. De la secundaria, nosotros estábamos en la mañana y llegaban los de la tarde, siempre tenían fama que eran bien pinches asesinos los de la tarde. Yo era bélicos, en la tarde, sí, güey. Yo iba en la tarde, güey. Tú eras asesino, güey. Estábamos platicando con una morrita, güey. Ahí, pues, trate de imaginar, pelado, de 14 años, jovencito, ¿no? Y luego pasó un chavo, güey, que iba entrando a la secundaria y le dice la vieja con la que estábamos, ahora sí, puto, vente, aquí tengo quien me defienda. Estábamos mi compadre y yo nomás, güey. Yo volteaba, pues, ¿con quién viene esta vieja? Y ya dije, somos nosotros, compadre. Sí, a la madre. No seas culo, güey, vente, ojete, le decía la vieja. Yo, a la madre, y se fue el vato para adentro. No, hombre, tranquila, mija, pues, ¿para qué chingados aceleras? Y estamos aquí bonitos, pasándola bonito. Oye, y luego de ratito, no pasaron ni 6 minutos, va saliendo... como con unos 20 cabrones atrás de él. Y yo Homero recargados en la pared, dije, ¿qué valió madre este pedo, compadre? Y luego se paró enfrente el vato. Ahora sí, güey, ¿quién chingados le iba a defender o qué? Yo creo que mi compadre, porque yo no conozco a la morra esa. Le aventaste la muleta. No, me echó mal. Le dije, tú eres bien bueno para aturar putazos, compadre. Chínguele usted, mero. Sí, es que cuando se ocupa, se abren. No, digo, compadre, vamos a echarnos una rola porque ellos tienen un compromiso ahorita que tienen que ir a trabajar. No. Y sirve que cambiamos. Le prometimos a la gente que iba a haber mariachi, iba a haber banda, iba a haber de todo. Mierro, o sea, esto apenas estamos empezando, compadre. Vamos ni a la micha, compadre. Y el pomo. La gente que está conectada, comparta porque esto va empezando apenas, compadrito. A ver, ¿cuál compadre? Usted échese una, la que usted quiera. ¿Cómo no? A ver. ¿Cuál puede ser, viejo? Quisiera morirme en una buena peda. Ándale.
A través del vaso. A través del vaso, compadrito. A través del pomo. Una igual, por favor. Espero te la sepas tres tonos arriba, porque así la tocan estos pinches desgraciados. ¡Aborta! ¡Aborta! Así la tocan estos pinches locos. Si no, que le brinques a Gar ahí donde no le alcances. Sí, huevo. No, si nomás voltea y le hace. No, compadre. Yo hacía eso hace 20 años, güey. Ahorita acá ya está el flaquito que sí canta, mira, por ahí anda el... No, échale, viejo. Se la aventamos ¿sí para él, no? Que se le jingue. Sí sale. Échale, viejo. Escuchen eso. Vámonos, compadre, échale. ¡Hoy no más! ¡Qué bonito, chido! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, señores! ¡Eso! Quisiera morirme en una buena peda, porque eso de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, porque no se me van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Ay, ay, ay. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos lados me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. Puro Pancho, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. El aplauso, muchachos. Salud, familia. Salucita, salucita. Oye, muchas gracias. Vamos a despedir a la banda porque... El aplauso, que, muchachos. Qué bárbaro. De veras, hay que fregarse. Espero estén pasando los teléfonos de la banda. La Real de Monterrey, señores. Ya me habían dicho que te gusta despedir a la gente aquí en el bar. No, qué esperanzas, viejo. Muchas gracias, muchachos, Bandonona, por su tiempo. Muchas gracias. Mira, ahí están ahorita sus redes sociales al aire. Gracias, para señor. Que Diosito para que los sigan. Para cualquier evento especial, siempre, compadre, hay que chingarse para tener una banda de esta calidad. Qué chulada. Oye, ahorita que están... Yo que traigo banda, compadre, ay, es un pedo. Hasta para bajarte una tienda, hasta para bajarte a miar. Ya uno... El es movimiento eso? Peligroso que está haciendo este. Compadre, es que ya con esa canción que se echaron, dije, yo me voy a echar un tequilita. Voy a echar un tequilita, compadre, para que vaya arrancando el pedo. Oye, saludos para mi papá que me está viendo. Saluditos, viejío. Mi papá que me está viendo ya desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta Nuevo Laredo. Le mandamos gente, un abrazo, compadre, al viejón. Bonita gente. Mira, siempre nomás, que vamos para allá nos tratan qué de... Qué potrón se aventó. Ahí nomás. Oye, Grupo Corona. El Grupo Corona tiene más de 20 marcas de bebidas alcohólicas, compadre.
Nomás así te la pongo. Tenemos 50 años de estar haciendo bebidas alcohólicas. De estar haciendo felices a los mexicanos. Y dime a mucha tú gente si no le sabemos, compadre. ya 50 años en el mercado, compadre, con una calidad exquisita. Y mira, también el diseño de la botella. Tú ves una botellita así de estas, dices, con toda tranquilidad llego a cualquier evento social con mi botella. Está bonita. Y la ves. Y luego cuando la pruebas con un sabor, mira, te voy a leer la descripción. Callar el hocico tantito, la gente que está aquí en el estudio, se los voy a agradecer de a madre. Sálganse a chingar a su madre. Ya de una vez. Oye, el tequila reserva, don Armando, dice, sabor suave y exquisito al paladar, con un toque de roble y vainilla. Y el aroma, ándale, compadre, notas fuertes a madera, hierbas y chocolate. Compadre. Es este, compadrito, con un sabor. ¿Tú más o menos le pegas de repente el tequilita o no? No, pero... Bueno, no, tequila, mira, sí. Pero catador no soy, la neta. No, compadre, si quieres así... Pero ya me lo antojaste. Yo siempre le digo a la gente, los tequilas no son para shot, compadre. Los tequilas no se recomiendan para shot. Es nada más para darles su traguito, compadre, para disfrutar del sabor. Si nomás están ustedes dos solos, ¿o qué, culeros? Comparito, aparte... Eso, bien sentido yo. A mí me gusta respetar cuando, compa. No, pero este nos lo chingamos aquí despacito. Aparte tiene un 35% de alcohol, compadre. Gracias. Que los que saben de tequila, casi todas las marcas andan manejando en 38, 39, 40, 41, hasta 41. Sí. Entonces este tiene 35. ¿Qué quiere decir? Que te puedes tomar en una fiesta dos traguitos, güey, de tequila durante la noche y no te va a pasar absolutamente nada. Yo no conozco a nadie que nomás eche dos de tequila. Ya tomando el primero, chinguazo. Compadre, madre. Pero de repente estás en la fiesta, dices, ¿sabes qué? Hoy no voy a tomar, hoy voy nomás a acompañar a mis amigos. Bueno, pues ¿qué hago? Pues agarro, cómo no, compadre, tiene mucho cuerpo, mucho sabor. Y aparte, como te digo, y no nomás tenemos tequila, Ya valió madre. Tenemos el whisky, el Gran Douglas. Este Gran Douglas tiene un sabor. La raza que es whiskera. Siempre me lo chulea. Dices, no mames, güey, pinche sabor que tiene esta comadre. A ver, lo probamos también, compa, sí, ahorita te lo vamos a catar para que veas. Y tenemos estas también en bebidas enlatadas. También la probamos, compa, ahorita. Mira, este es el light, agua mineral nomás. Y luego tenemos también el de cítricos. También lo probamos. Sí, ahorita. Este está de poca madre. Esto es en whisky. No, tú dices, a mí me gustan... Ya viene preparado. Ya viene preparado, compadre. No sé cómo va a salir. Lo pones helar, carnalito. Y todo, tenemos, chulada. Si usted dice, a mí me gustan las bebidas preparadas con tequila, tenemos el Rancho Mix, que es un refresco de toronja con el tequila ya incluido. Como palomita. Ándale, compadre. Entonces usted, son bebidas alcohólicas. Para no fallar a la medida, ¿no? Ya viene listo. Ya viene listo con un sabor. Si acaso hay algunos que dicen, ¿sabes que lo probé en un vaso con hielos y le eché tantito... salecitas o salsitas o como usted lo quiera, pero hay quienes empiezan a jugar con eso, pero está en su sabor. Siempre les aconsejo yo que si van a tener un evento familiar, como ahorita que dices, pues nosotros con las viejas hay que quedar bien con la familia, tenemos el Ambrusco también, compadre, que vas a una cena. Soy igual de mandilón que tú, compa. 100%. Compadre, si vas a una cena no puedes llegar, compadre, con el caguamón, porque va a decir que el suegro pinche yerno, pedorro, hijo de su pinche madre. Ah, pues llegas con un Lambrusco, compadre. Tenemos en tinto, en blanco, en rosado, compadrito. Mira, y el diseño de las botellas, que cuida mucho el Grupo Corona, el diseño de la botella. Para que llegues y dices, mira, está bonito. Una vez, con los mecates que tiene, amarré a mi vieja a la cama, güey. ¡Ah! Compadre, está... Pues su pinche primero se acabaron un poco. Oye, es que con este se antoja para andar... Sí. No. Artesanal. Echando pasión. Artesanal. A huevo, te compadre. Te con la vieja con este. Póntela haz de hilo. Haz de cuenta que es... Oye. Así llegas y la vieja lo primero que se le viene a la mente, me la quiere meter este cabrón porque viene muy romántico. Sí, ya pues dale. Oye, ya empecé a sentir el rigor, sí, se siente sabor. Salud, sí. Oye, compadre. Ya valió madre. No quería pistear porque luego me... No, ya, salud. Compadre, es que hay que variarle, compadre. ¿Qué viene primero? El Fara, aquí tenemos los Condes Farafara, compadre, son de los de mi casa. Bienvenidos, muchachos, Condes Farafara. Entonces quedamos de darle una variedad al público, la gente que se conectó. Sí. Oye, ¿sabes a quién le quiero mandar saludos? Dime. A la gente que me ve en sábado, a la gente que me ve en domingo, porque pues acuérdate que ya no estamos en pandemia, hay mucha gente que ya los martes anda chambeando y me ve hasta el fin de semana. Qué o chulada. Me ven en 15 días. Tengo un fan del programa, compadre,
que dice, yo los veo una vez al mes, los cuatro, güey. De la tarde, me pongo y dale, y la chingada, y se avienta todo el maratón. Sagareno. Imagínate, este le va a tocar bien chido con ustedes. Hace 15 días tuvimos a Don Rosendo. No sé si yo toque o no, pero yo le quiero mandar un saludo y un agradecimiento allá a El Negro, a los mariscos. Ah, qué sabroso, compadre. No sabes, compadre. Yo pensé que al negro del WhatsApp, dije. Lo conoces. Primo. Dije, preséntalo. Ese es mi primo. No, ahorita vamos a hacer la mención aquí con mi compadre el negro, unas mariscotes, pero chingón. Ustedes allá en mira, Baja compadre, California. Mira cómo nos están viendo, compadre. Mira nada no, más. Echándole, no es lo que te digo, ahí está la botanona y su cervezona. Saludos y a mi compadre Mario Chávez, que nos está viendo hasta Guadalajara. Me mandó, compadre. Saludos, Mario Chávez. Fui a la tienda que hay en cada esquina. Digo, mira. A gusto, güey. Está viendo el Mario. Si puedes, compadre, cómprate algún artículo de Grupo Corona. Créame que es lo mejor en calidad y además en costos, porque estamos casi a la mitad de nuestra competencia, que es algo también muy chingón que te estén cuidando el bolsillo, compadre. Claro. Porque estás tomando calidad a un precio justo. Eso está de poca madre. Eso es lo más bonito. Fuerte el aplauso para mis amigos de Grupo Corona. Salud, qué chulada. Por ellos. Salud. Saludos. Oye, a mi compadre Marco, que anda por ahí. Saludos, compadrito Marco. Ánimo, puro RCM, viejo. Oye, a ver qué día voy, compadre. Tiene unos caballos, compadre. Los he visto, pero dije, un día los voy a montar. Yo no sé montar yo, pero digo, No, cajeta. Digo, no como ustedes, que así machín, o sea. Yo nomás así que le des compadre, pasito, no, pero mi compadre trae puro artista ahí. Maluma, compadre, se arrima ahí al rancho ese. Sí lo vi, güey, en las redes, porque lo seguimos ahí, póngale. Para que siga ahí la red de rancho. Unos caballos hermosísimos, güey. Desde que lo ves, dices, no, hombre, se vale más que mi carro sin pedos. ¿Cómo? Sí, güey, lo ves caminar y dice, a la madre, güey, se vale un chingo de dinero. Como dicen en mi tierra, pura pomada, compa. Sí, además, pura pomada. Dijo mi compadre, super cajeta. Pura cajetita. De Celaya. Oye, ya están mis amigos del Farafara. ¿Qué onda? Oye, a la raza que le prometimos variedad musical esta noche, compadre. Estoy en borrachera, compadre. Compadre. Oye, no. Salud. Si Dios te da limones, pues chingate tequila, compa. Si te compadre. Da una borrachera, pues pégale. Compadre, a ver. Tú eres de Tamaulipas, tragos. Compadre. Yo me vas a aventarnos unos corriditos también de los viejitos. Sí. Pero hasta la miel amarga, compadre. Hasta la miel amarga, ¿verdad? Mira, un saludo para Mexicali también. Pide mi compa Pancho, se la canto. No, pero juntos, ¿no? ¿Qué? Sí, le echamos. Un saludo para Tabito, hasta Mexicali. Sí. Con mucho cariño. Mexicali, como te quiero, tierra querida, hombre. Cuando diga Mexicali, se presenta. Los tiranos del norte. Bueno, ay, 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 con su pinche madre. Hasta la miel amarga. Vámonos. Ay, ay, ay. Saludo a toda la familia que está aquí atrás presente. Ay, ay, ay. Que Dios los bendiga siempre. Vieja pinche. Y a todos los que nos ven allá atrás de las cámaras, que Dios los bendiga. Y usted también, usted, compa, que Dios los... ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Ya, ya, ya. ¿Qué sería de mi vida si tú me marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Se me enchina hasta el cuero nada más de pensarlo. Sin tu beso de mi cielo no podría soportarlo. Naciste mi vida para que yo te amara. Te amaré hasta la muerte, aunque me condenara. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Ya, 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 ya.
Y ahí a medio, ¿de qué me hiciste lonchi? Nomás de huevo con frijoles, no, porque me hace daño. No, no me aguantas en la noche. Échale, compa, a sanar. Hoy nomás, viejo. Saludos a mi compadre Sergio hasta México. Ánimo, compadrito. Hasta la miel amarga, cuando se cruce acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. ¡Ay, no más, señores! Oigan. ¡Ay, ay, ay! Está diciendo la raza que está subiendo muy rápido el... el tono. Sí. No, compadre, pues hay que empezarle a dar a si no venimos, no venimos a jugar, compadre. A atícenle, compadre. ¿Qué? Oye. ¿Tragos amargos de una vez o qué? Estamos, sí, de una vez. Ahorita nos arrancamos. Compadre, la gente está pidiendo que cantes, compadre. Vienen, no tengas, güey. Que no me haga pendejo, dicen. Oye, de dos ciudades bien norteñas, compadre, porque Mexicali... ama la música norteña a niveles, cabrón. Compare, ¿y qué se dice de Nuevo Laredo, Tamaulipas? Nuevo Laredo, Tamaulipas, compadre, somos... está junto con pegado. Es igualito, lo mismo. Lo igualito. Es lo mismo, compadre. Ahorita nos vamos a echar unos boleritos, algo. Yo quiero decir algo importante. Mi compa, yo estoy bien agradecido con él porque cuidó de corazón a una hermana mía, a la Wendo, cuando estuvieron en ese programa ya partiéndose el queso. Sí, sí, gracias. Y él ¿cómo le se dio, llama el programa, compadre? Le dio amor. Te voy a contar rapidito, compadre. Fíjate que me hablaron de voy a decir el nombre de TV Azteca. Sí, claro. Me hablaron, compadre. Oye, fíjate que hay un reality que lo han hecho en muchas partes de Estados Unidos. Se llama I am a Celebrity, Get Me Out of Here, se llama. Órale. What? Fuck, oh yeah. Ay, ese pinche. No, ya me entró el rooming, hijo de su pinche. Y salía en Azteca. Ya entró en la residencia, compadre. Y salía, compadre, lo han hecho en Rumania, en Estados Unidos. Y aquí en México es la primera vez que se hacía. Pero salió para Azteca América también, sí, ¿no? Sí, no, se llama Soy Famoso, Sácame de Aquí. Okay. Fuimos el señor Alfredo Adame y sus patadas de bicicleta. Simón. Fuimos varios. Fue Guti, que le mandamos un saludo. En esos fue Wendolí, que Wendolí estuvo en los 20 años. Como mi hermana, sí. Sí, sí, sí. Como mi hermana. Fíjate, compadre, que fue una experiencia muy, muy fuerte porque me tocó casi llegar a la final, pero no nos dijeron, compadre, que era pelear por comida, compadre. Ok. Entonces me tocó, nos ponían retos. Un ejemplo, en cuanto empecé, me tocó chingarme una tarántula. Sí, así nomás. Chíngate la tarántula, si no, pues no vas a comer, ¿verdad? Nos daban... ¿Pero qué tipo de tarántula, compadre? No. Otras. Compadre, nos daban media taza de arroz y una papa para 6. No, yo bajé 8. No. Wendolí bajó 15 kilos en 2 meses, yo bajé 8 kilos. A ver si mando a mi vieja ese pinche reality. ¿Te ahorras la lipo, compadre? Oye, compadre, estuvo muy fuerte. Yo me echaba el raid, el para las cucarachas, me echaba en las axilas, compadre, porque no teníamos desodorante, no teníamos champú, todo lo teníamos que ganar. Okay. Entonces estaba Apio, el cantante de Cabá. Simón. Y me decía... que ya se rajaba, dijo, 57 piquetes de zancudos, compadre, en la cara. No, hombre, no. Me decía, quítame los gordos, me decía, ay, no, eso, bicho, ya me andaba enamorando el perro. Oye, compadre, 2 meses encerrado. Saludos a Lapio, saludos a Lapio. Saludos, compadre, no, y fue un reality muy fuerte, compadre, y que mucha gente ahorita llegó a la carnicería. ¿Qué onda, compadre, unas cucarachas? Chingas a tu madre. Oye, pero ya con hambre, dices. Compadre, pero ahí te das cuenta cuando aprieta el hambre, compadre, o sea, por un pinche hot dog, compadre. Oye, ¿qué me toca hacer? No, pues vas a meter la mano y va a haber 6 víboras y tienes que sacar una de estas y luego corriendo tienes que salir, compare, y aventarte de 60 metros por un pinche hot dog, compadre, tan nombre. Sí, sin estar encerrados, yo tengo una prima que te la mama por 1,500. ¿Dónde? Sin estar encerrados, viejo. Imagínate con hambre. Cállate, oh. Se la traga esa madre. No. Estuvo muy cabrón, compadre. Y a toda la gente, mucha gente, gracias a toda la gente que nos apoyó en ese reality, compadre, porque sí estuvo muy fuerte. Y amarte, aguantar al señor Alfredo Adame, güey, 2 meses. Es necio, viejo. Está mal. Es compa, amigo mío, le mando un saludo, pero le dije, ah, yo le decía, ya cállate, pinche viejo enfadoso. Oye, pero. Oye, todas contaban la misma que en el año, no sé qué, le dije,
Yo no estaba ni en los huevos de mi papá, ya cállese el hocico. Oye, me contaba una desde 1970 que cuando grabó 12 comerciales con no sé qué y no sé qué. Ya duérmase a chingar su madre, hombre. Oye, pero imagínate, hombre, ese rollo. Él está agradecido con la gente que le dio soporte desde afuera. Imagínate allá adentro que te den, claro, soporte. Eso hizo él con la Wendoli. Qué chulada. Y ese es el punto que yo le quería agradecer a mi compa. Oye, compadre, me decían, eres un... La gente me atacaba, compadre, porque mi carnalita pues es gordita. Sí, entonces, de hecho, tiene un grupo que se llama Gorditas Fit Club. Le vale madre. Gordibuenas, sí, gordibuenas, ¿no? O no sé qué pedo. Y la gente me atacaba, compadre. Me decían, pinche Pancho, estás bien pendejo. ¿Para qué la apoyas? Y decía, compadre, yo la voy a apoyar. Hasta así me explico. O sea, yo agarré algo muy cabrón. Yo le decía, me vale madre. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, me iba muy bien en los retos. Y yo le decía, yo me fleto. O sea, yo voy y peleo por el equipo. Chingue su madre. Y 2-3 semanas nos pelaron todo el pinche pispiate. Y espérate. Y mucha gente, porque... Pues me espero. Salí yo primero y después ella. Ella llegó más lejos que yo. Okay. O sea, salí primero yo. Y ya me dio chingo de gusto porque yo la apoyaba y dije, ahí están. Ahí está, casi llegó a la final. Ahí está todavía viva. Y ahí están, cabrones, para que vean. Le tenía más fe que a la pomada de la campana, compadre. Vamos a echarnos una rolita, compadre. ¡Tragos! ¿Qué puede ser, compadre? Usted, compadre, para que cada vez que la gente te está pidiendo, compadre. Sigue, no, más. Sirve que voy a mear. Ándale. Échale. ¿Sí se puede o no? Compadre. O aquí. Yo tengo segunda, hombre. Aquí en la hielera. Yo tengo segunda. Ponte el baño, muchachos. Échale. No me le da raite. Dale, viejo. Échale. Échale, vamos. ¡Vámonos! Échale, Pancho. ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas! ¡Ey, en la pera! ¡Te levantas el acordeón, pinche! ¡Eso! ¡Ahí vengo, muchachos! ¡Échale! ¡Dale! ¡Compa! Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Esos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor, hasta que me hizo cantar contigo, compa, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Y arriba, Chicali, pariente. Ay, qué bonito, ay, viejo. Hasta que se me hizo. ¿Dónde las de salud, mi rancho, compadre? Donde quiera que andes, mamita, chiquilla. No más, que farafara tan chingón. Los Condes, compadre. Señor, te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor en olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Ay, no más, compadre. Oye, saludos al compa Carmona. ¿Me puedo echar una? Saludos, sí, al compa Carmona, que nos está viendo allá en su casa. Oye, y un saludote para mi compa Karim León, que cuando estuvimos en Mexicali, estuvimos mi compadre May y yo en el palenque. Al día siguiente se presentaba Karim, nos invitó.
Y que no, disfrutamos su show, un talentazo increíble. Sí, no, está y claro. Luego nos pasó, me acordé por la rola. Pásenle, aquí están dos amigos míos y nos pasamos Maggie y yo a cantar esta, güey, Tragos Amargos con el palenque como... completamente lleno. Pues, ¿dónde siempre, va? ¿Dónde como... va el Karim para todos lados? Qué bueno, está lleno. Oye, Bronco también. ¿Quién? Un saludo a la gente, a todos los de Bronco. ¿Quién dijo ahorita que dijiste Mike? Mámalo. Chúpalo. Pues esto... siempre andan juntos. A huevón, mi compadre. Cárgalo para que erupte. La neta que sí, viejo. Son de esos amigos. Mi compadre, que te dan gusto encontrarte en la vida. Mi compadre Mike es bien a toda madre, la neta, yo le mando un saludo y es una de las personas que cuando empezamos también, él fue a mi boda, a los chistes, se aventó la neta. Ah, se hizo show. Se hizo show el viejo, yo sin pedírselo, el güey de repente, ¿dónde está Mike? No, hombre, andaba arriba bailando zumba y la chingada. Ah, qué madre, güey. Y ya después yo como agradecimiento le dije, viejo, la neta, voy a su boda, viejo. Ahí fuimos, ahí tomas tú. Ahí estaba yo, compadre. Estaba Yo fui hasta su luna de miel, hazme el chingado. ¡Puta madre! Compadre. Tú dime si no nos queremos, mi compadre y yo. Oye, saludos a Franco Escamilla también, si lo ve. Saludos a mi compadre viejo. Franco también. Don Lupe Esparza. Que ahorita, después de esta canción, vamos a platicar una historia que me tocó ir a ver a Franco Escamilla, mi compadre. Y después pasó, valió más, ¿te acuerdas? Que tu mamá me saló. ¿Qué pasó? Sí, es que tuvimos una función juntos, May Salazar, Franco Escamilla, el perro Guarumo y José Luis Agar. Y mi compadre se la estaba pasando. Te a dije madre. Que después de la canción. Nos la estamos pasando, pero chingón. Y luego de ahí nos vamos a la casa de mi hermana Diana, está cerquita. Ajá. Y ahí tiene un área de alberca y ahí nos empezamos a mamar. Y dándole duro. Y mi jefita, ya que nos íbamos, vio a este descompuesto. Y decía, ¿quién va a llevar al güero, al güerito? Me saló, güey. Mi mamá, y este güey, yo sí con... No, señora, yo ando a toda madre. Yo puedo manejar sin ningún problema. Y decía, ah, ok, mijo. Alguien que lleve este güero, decía. Ah, bueno. Este güero no anda bien, anda tomado. Ah, bueno. Y no, pues ya dijo, mamá, pues si no es un niño, hombre, pues ya dijo que lo lleva. Y si no... Compadre, tenía 21 años, ¿no, chingue? Que pare el pinche... ¿Y las llaves? ¿Dónde están? Si no para el carro y aquí lo lleva un taxi sin pedo. Compadre, si no te sientes... Hoy te le damos un taxi, pues ni modo que te lleve. Yo ando igual de peo que tú. ¿O que quién, a quién te gusta que te lleve? Todos así. Atravesados. Sí, sí, sí. No. Pero de aquí le damos un taxi, güey, te llevan porque dice mi mamá que te ve mal a ti. Y me dice, ¿quién va a llevar al güerito? Siempre decía. Y no, ni madre. Y él solo dijo, yo mero. Yo me voy, que para eso soy hombre y que no sé qué chingado sacó. ¿Y qué pasó? Qué hocico de pelado. Y ahí estábamos agarrando el pedo todos los de la función, mi compadre Franco y Mike y Oscar Burgos, junto con Juan Manuel Paparazzi, que ahorita lo paso para que lo salude. Y se va, y ya nos vamos a dormir, y al otro día me habla Mike, ¿qué crees, güey? Que pues no va este cabrón, y a un taxi de ladito tracas. Y dije, no seas mamón, güey. ¿En serio, compa? Por universidad, lo güey. Estrenaste. No, deja tú, yo le echo la culpa a mi vieja, güey, pues me estaba hablando bien enojada. Y se me cayó el celular donde me agaché. ¡Pum! Palo, deja tú, era un Audi prestado, güey. No seas mamón. Sí, güey, prestado. No, todo lo debo, el hijo de su puta. Oye, con razón dejaste de venir a Monterrey. Sí, no, dije, todavía me anda buscando el taxista. Oye, si lo está viendo, compadre. Ya valió más. Va a decir, ahí está. Compadre. Arrímese aquí, ahorita le damos una cervecilla. Para que... A ver, para que no, se pero alivian. Nos acordábamos, compadre, que dijo su mamá, para descanse, viejo, que dice, oye... Dijo, mamá, dijo, siempre tenía eso, dijo que... No los dejaba ir en la casa, no, compadre. No te vas. Y desde me saló, güey, yo andaba bien, yo soy hombre, le dije. Yo me despertaba, de repente iba a la secundaria. Y en la sala, güey, había un güey tirado con una colcha encima, con todo y botas, y la chinga. ¿Qué pasó? No, pues no lo dejó ir mi mamá, y nomás le echó una... Aquí duermes, y la chinga, y aquí mero. Y no los dejaba ir. Yo era una escena muy común, que me despertaba, y había un güey ahí de los amigos de mis hermanos mayores. Claro. Se ponían pedos y ya no los dejaba ir. Y quería hacer lo mismo con este güey, nomás que no se dejó. Y así me saló. Pero esa historia está chingona. Varios años, compadre, ya. 6, 7 años, no sé cuántos. Más o menos, compadre. Pues, ya me rehabilité. Pues ahí era, fue la última función que jalamos. Oye, con Franco. Dice, ya me rehabilité, dice, ¿sí? Y vengo en 3 días de peda. Tú no salaste a nosotros, güey. Yo lo salé porque de ahí los corrió Franco, a chingar. Oye, dice, vengo de 3 días de peda, pero ya me salí. Ya me rehabilité. Oye, compadre, quiero meter una rolita, compadre, de las norteñas, de las que... A ver si algo del Liceo Robles. ¡Fierro! ¡Ándale, compadre! ¡Ay, de esas no, porque me da sed! Está muy bajita, ¿no? Ahí está muy bajita, no se puede... Dale, compadre. Oye, la banda los traía tres... Sí, compadre. No sale... Por la corda... Es que acuérdate bueno, que aquí compadre, la corda pues vamos echándonos. Dale, yo espérame, a ver, vámonos. Dale, aquí nos acoplamos. Dale, compadre. Me lo contaron... Está muy bajita. Ayer...
tratando de molestarme sin pensar que iba a alegrarme que tuvieras nuevo amor. Nada estuve de reír del dolor que a él espera, porque eres convenenciera y no sabes de sufrir. Es un rolón, compadre. Oye. Calculaste mal tu plan. Antes todo me dolía, te citaba y no venías, y acababa por llorar. Ay, no más. Ahora ya estoy bien curado, ya no hay pena, no hay dolor, ya estoy libre del pecado, y estoy libre de tu amor. Ay, 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 compadre. De los temas del señor Eliseo Robles, compadre. Oye, qué bonita rola, casi no la había oído esa. Tratando de molestarme sin pensar que iba a alegrarme que tuvieras nuevo amor. Nada estuve de reír. Oye. Del dolor que a él espera, porque eres convenenciera y no sabes de sufrir. ¿Calculaste? Calculaste mal tu plan. Antes todo me dolía, te citaba y no venías, y acababa por llorar. Ahora ya estoy bien curado, ya no hay pena, no hay dolor, ya estoy libre del pecado y estoy libre de tu amor. Compadre, te quería hacer segunda y no me la sabía, güey. Cuando le ibas cantando, ay, cabrón, sí, está chida, pero... Es que, compadre, fíjate que yo como soy de acá del norte, compadre, de todas esas, también la de... Fíjate bien lo que te voy a decir, ¿no, compadre? Son viejas, todavía ni nacía yo, pero... Pero tu familia le gustaba esa música, sí, compadre, porque de ahí la oías. Mi papá es de Carlos y José, de Cadetes de Linares, de... Puro... La música, compadre, viejita, que nunca pasa de moda, oye, compadre. Por ejemplo, Chaparra, mi amor. Chaparra de... A ver. Chaparra de mi amor. ¡Ay, ja! Me hagas sufrir ya tanto. Todo. Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando pena. Compadre, los traes a... Ya saben cuál es la que se avienta mi compadre. ¿Verdad? No, hombre, pues es que esas son de las clasiconas. De, eso, compadre, de las saben, pero compadre, a huevo, compadre. Vamos a aventarnos debajo del sombrero, compadre. Ándale, compadre. Vente. Espérate. A la chingada, ya llegó el chambelán. Ay, compadre, ya pasó mientras no estaba. Estás muy...
Estás fuerte, compadre. De olor. Te measte el saco, ¿por qué te lo quitaste? Traía. Oye, me gustó entrar al baño de aquí. No, traía calor. Oye, compadre. Me gustó entrar al baño de aquí porque dice, ¿la trajiste a mear o a tomar agua? Ay, güey. Ya quiero preguntas. Ya quiero volver ahorita vengo. Ya. Le pongo cosas a la pared. Lo bueno es que ella. Para que no me la rayen, ya está rayada. Oye, carnalito. Es que estábamos aquí acordándonos de la música norteña y tú, aunque desde que te conocemos siempre te hemos visto con canciones rancheras, con mariachi, pero en tu ciudad, compadre, la música norteña también era bien arraigada, viejo. Sí, siempre, yo escuché de todo, compa, aunque hay raza que no me cree, pero escucho blues y Guns N' Roses, escucho de todo, pero ya, lo que yo canto. Uno. Con el, sí, no. Con ese ya pelo sí te creo, compa. Ya loco. Oye, pero para interpretar, pues es tu esencia, compa, yo me crié en la mata y pues. ¿Cuál se quiere echar así? Con... No preguntes cómo vengo. Lo bueno es que ya llegué. Ándale. Si me ves atravesado, tu ta, son los tragos que me eché. Al pasar por la cantina, el pancho empezó a cantar. Cantaba tan bonito que como no había de entrar. Una cervecita, viejo. Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho ya nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar en la botella. Gracias. Esas son de las caras, compadre. De las de rancho, compadre. Compadre, vamos a aventar. Fíjate que esta rola, compadre, platicábamos debajo del sombrero, compadre. Échele, compadre. Es una canción, compadre, que me gusta mucho de verdad porque pues yo crecí en el rancho, compadre, mi papá ganadero, charro toda la vida, compadre, portando un traje de charro, ayudándole a mi papá con el ganado. ¿No creen que somos diokis? Dijo, o sea, no. crecimos con los caballos, dijeron mi papá. Le digo, papá, dicen que no sé montar. Digo, se caga. Su chingada madre, pues ahí tiraste el ombligo, güey, ese, arriba del caballo. Se enoja, viejo, se enoja. Casi no le gusta enojarse ya, pero... Compadre, para todos ustedes... Compadre, aparte fue una canción muy importante porque sí. Fue un exitazo internacional, compadrito, en compañía también de tu amigo, Leandro Ríos. Después de esto, ¿quién sabe? Fuiste con Zagar, no me hables. Qué te esperanzas. Te queremos, wey. Penco. Y ya lo aclaró él, ¿eh? Dijo, no, yo con Zagar no tengo pedos. Pues aquí hicimos un cagadal, compadre, juntos. Sí. En esta misma barrita, güey. Se aman. Sí, y bendito Dios, a todo el desmadre que hacíamos y los ridículos que hicimos, tenemos mucho trabajo ahorita. Sí. Entonces, tanto él como yo. Entonces, por eso es que nos ridículos apreciamos. Los ridículos, dice. A ver si me sale chamba con este ridículo, compadre. Tenlo por seguro, compadre. Oye, compadre, fíjate que sí, esta canción, compadre, salud. Es una canción muy importante, como lo comentas sí, tú. Por favor. Sí, compadre. Sí. Como lo comentas tú, porque fue una canción, compadre, que venía yo de banda Tierra Sagrada, compadre. Y tú sabes que cuando te haces solista, pues no es nada fácil. Entonces... Compadre, y qué buena idea de los Chávez de decir, ok, tengo estos dos talentos, vamos a juntarlos con un tema. Sí, compadre, y de hecho fue una canción para los dos, compadre, porque tanto como Leandro lo dijo el otro día en un podcast, ella se iba a retirar, compadre. Ella se iba a retirar de la música porque pues no estaba haciendo lo que él pensaba, ta. Venimos, grabamos este tema debajo del sombrero y... Oiga, amigo, ¿qué hago, güey? Porque ya me quiero retirar. Bueno, al que saca un pinche se moza, sí, compadre. Grabamos este tema, compadre, y pues para mí como solista, recién salido, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Grabo este tema, compadre, y bendito Dios y a toda la gente que lo apoya, ¿no? Antes de que lo cantes, nos invitaron a un festival de radio que iba a haber un fútbol de las estrellas, y no sé por qué chingados, pero fui yo, y entre... tiempo y tiempo. Juegas, ¿no, compa? Por cantaban, eso. No, pues más o menos, no mucho. Hubiera sido béisbol para que me la pelen pareja. Me invitas. Sí, viejo, tú eres béisbolero de allá también, compadre. Entonces,
pero ahí estuvimos peloteándole, y pero en saludcita, viejo. Entre cuartito y cuartito de tiempo tocaban los invitados. Y cuando, con todo respeto, ¿verdad? Porque hubo muchos invitados, pero cuando cantaron estos dos cabrones, la de Debajo del Sombrero, se caía la pinche arena Monterrey. ¿A huevo? Cabrón, güey. Empezaron a cantar y todo mundo coreando y todo mundo. Y todavía estos son shows los dos, güey. Pues, ¿cómo se no? Subieron si con el público, los abrazaron, cantaron. Sí, es un tienes buena memoria, compadre. Es que lo que tienen el pego y el es que son bien entregados con el público, compa. Son quieren mucho. Y al vino también. Compadre, con mucho cariño para ustedes, compadre. Por favor, es un tema que me gusta mucho y un tema con mucho cariño para toda la gente que está por ahí. Para mi abuelo, que está en el cielo. Para toda la gente que está debajo del sombrero, compadre. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Con mucho cariño para toda la gente que nos está viendo. Pal Max, allá en Los Ángeles. Eso. Compa Max. Para toda la gente de Estados Unidos. Para toda la gente de Estados Unidos, compadre. Que próximamente se los vamos a ir a cantar allá. Queremos que la cante con nosotros en sus casitas, en el motel. Ay, papá. Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido. Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo. También me confesó que no está muy contento por varios motivos. Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro. Sé bien de dónde vengo, no estoy muy educado. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que como sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que como sin dinero respeta el mundo entero. Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro mi cuna, yo me creé entre vacas, no pares sin dunas. Discúlpeme, señor, pero le soy sincero. Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero, para su que está debajo del sombrero. ¡Eso! Y el aplauso, muchachos, que no venimos de Oquis. ¡Ya, ya! Opa, me la presta, la voy a sacar para montarle mi show esa. Jálese, viejo, es suya. Gracias. Viejo. Es un rolón, compa. Me encanta esa letra, compa. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro. Sé bien de dónde vengo, no soy muy educado. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que conocí dinero, es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que conocí dinero, respeta el mundo entero. Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, no pales y tunas. Discúlpeme, señor, pero le soy sincero. Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero, para su hija está debajo del sombrero. ¡Eso! No, pues, mejor habían grabado ustedes. Compadre, estamos hablando de momentos chidos de la vida, güey. Chula. Yo cuando tuve esta barrita, compadre, jamás pensé, con todo respeto y con admiración, gracias, tener a personalidades como ustedes. Gracias. Echándome gracias, un tequila, compadre, cantando una canción, hablando con el público. Yo siempre presumo, cuando la primera vez que don Eliseo dijo que venía a mi programa, yo me emocioné, güey. Yo soy fanático. Yo también. Y le abrí una de don Julio Real, me acuerdo. Y yo. Me acuerdo hasta de la marca, porque yo la tenía guardada para cuando se casara mi hija. Oye, compadre. Oye, compadre. Dije, te prefiero que no se case mi hija. Y le abrí la de don Julio Real, nos la echamos entre el señor y yo.
Y luego ya que estábamos tomando, abrimos la segunda, porque andábamos, la que sea, estábamos bien a gusto. Oye, pero el viejón sí le echaba. Oye, pero tequilita, lo estábamos echando bien a gusto con sus éxitos, güey. Y luego cada vez que pedía otro éxito, yo le daba un trago al tequila, güey. Pues, no, me caté. 2 horas de éxitos. Ah, sí. Con globito. No, compadre, man. Con globito. Y de las que se salían así, compadre. Así de montañita. El primero lo hacías así. Y sí. Luego, padre. Y luego ya me iba sirviendo yo y entre la borrachera me volteó y me dijo, ¿cómo te llamas? Se le borró el té. No. ¿Qué te digo? Era la primera vez que iba a mi programa. Ah, no sabía. ¿Cómo te llamas? Y yo, José Luis. No, José Luis Aguirre. Tú voy a decir Pepe. Dije, oiga, dígame como usted quiera, nomás cánteme para mí, el mejor bolero norteño que existe en todo el pinche planeta, que se llama Recuérdame y Ven. Escuchen esto. Esa me la chingo yo, hombre. Ya ando pedo como quieras. No, chingues, es un rolón. Tú fuiste lo más lindo de mi vida. Me hiciste feliz. ¿Para qué negar? Te quiero como a nadie querré. Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti. Que ya me olvidé yo de ti, que en paz te dejé ya vivir. Eso. Que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que ya yo no me interpondré. Pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven. ¡Un aplauso para mi compadre Cheo Robles! Gracias, compadre. Con todo respeto. Se está divirtiendo mi compadre, pero abusando un poquito de la confianza de los amigos. Discúlpeme, señor. Qué gusto saludarte, viejo. Esta es tu casa, ya sabes. ¡Qué rolón! Échale. Que ya me olvidé yo de ti. ¡Hoy no más! En paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Y no pagué nada, compa. Sigue tú feliz con él, que ya yo no me interpondré. Pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Perdón, compadre. Y no pagué, güey. Gracias, compadre. Y no pagué. Gracias, compadre. Está gratis el pavo. Mi compadre, saludarte siempre, carnal. Compadre, sácatela para darle un beso. Chingue su madre, compadre. Oye, no, es que mi compadre, chingada madre. De los grandes, compadre. Gracias, compadre, gracias. Oye, qué honor estos momentos y no pague nada. Perdón, compadre. Gratis. Ahí te doy lo que me toca. Oye, no, siempre, porque yo sé que se está divirtiendo. Trago, amigo, ¿qué? Con sus amigos. Tequilita. Ahí mándele algo a mi compadre. No es mío, pero yo le invito, no hay pedo. Ya está pagado.
Oye, compadre, pero de verdad, no es porque mi compadre esté aquí, es uno de mis buenos amigos que me ha dado la música, compadre, sabes que te aprecio. Y de verdad que siempre hablamos de el defender, compadre, la vieja escuela. El yo soy de los jóvenes, se puede decir, de los que venimos y platicamos de las, es que estas canciones, compadre, nunca van a dejar de vivir. No, o sea, son canciones que llegaron para quedarse, compadre. Se adelantaron y ahorita, tiempo, desgraciadamente, canciones así, mira, pinche TikTok, nos trae bien pendejos a todos. En el chile. Aniversario de Don Eliseo, de cuando ya me puse pedo, esta fue de la que le andaba cagando. ya pedo me subí, vamos a cantar esa. Y la chingada, abrazado. Antes no me sacaron en la Yo chingada, siempre he creído que esa gente se adelantó en el tiempo, compa, compuso cosas y lanzó cosas que van a durar para siempre. Compadre, pero es de las voces, compadre. Qué chulada. Es la voz de su papá, mi compadre. No, qué chulada. Chulada. No, meme, nomás, no la me había echado un shot. Nomás lo escuché y... Me dio sed. Métele cuatro por cuatro, chingazo, madre. Esa es la magia que tiene la me está, la oye, leyenda, me estaba haciendo bien pendejo y nomás vino mi compadre ya. Y ya decía mi compadre Pepito, el de Pesado, cuando había varios grupos que salieron juntos con La Leyenda. Oye, este está bueno también. Pero dijo, pero con La Leyenda le tomas bien sabroso a la cerveza. Oye, ahorita que estamos hablando de lo que vienes, aquí el domingo, compadre, aquí donde tú estás es un bar de stand-up, es de un bar de comedia. Claro que aquí quitamos mesas y todo para hacer el programa. Pero el domingo lo hacemos bohemio, compadre. Porque yo vengo de la trova, yo vengo de mis hermanos mayores que le gustaba la bohemia, carnal. ¿Tú viste ahí cuando estuviste ahí en la alberca, compadre? ¿Dónde? Juan Manuel. Cantamos de todo. ¿Dónde estuvo? Desde Serrat, compadre. El día que choqué. No la ya no preguntes. El día de la chocada. El día del choque. Cuando estuvo ahí, en mi casa sí es, compadre. Tú te pasan la guitarra, tocas una rola. Si es por parte de mi hermano Juan Manuel, es de trova. Si es por parte de mi hermano Facundo, el mayor, ya vas a saber qué va a sacar de José Alfredo, de todo lo ranchero, incluyendo Bronco, Humildes, todo eso ranchero, ¿no? Entonces, pero el domingo aquí hacemos una bohemia en este lugar. Qué chula. Con público en vivo. El fin de semana es para mayores porque es de comedia. Pero el domingo lo hacemos para toda la familia, que venga a escuchar buena música y a cenar a este lugar. Juan Manuel, ven para que me platiques un poquito del evento, güey. Es mi carnal, él es mi carnal Juan Manuel Paparazzi. Master. Raúl, ¿qué onda? Ahorita jala. Pinche vato, no mames, güey. ¿Te acuerdas de este, güey? La madre hasta... compadre, ¿te pegó COVID o qué? No, me hice el bypass gástrico, güey. Estás muy jodido, compadre. Se quitó 80 kilos de encima. Me ve que estaba. Y su mujer, más. Dijo. No, todavía me acuerdo, no mames, güey. No, güero, no, güerito, no te va. Vete en Uber. Señora, así manejo mejor. No mames. La cagaste, le puse la cajuela al taxi aquí en la espalda. Es su pinche madre. Carnal, la invitación es para el domingo. Ya lo saben, echamos toda la carne al asador porque como no estoy yo, sí. ¿Quién llena este hueco? Pues metí a toda la carne al asador. Vienen todos los trovadores de Monterrey. ¿Quién viene, compadre? Freddy Raga, que es un referente de la trova. Nelson Ramírez, Gustavo, Edgar Silva, Katy Mellado, mi hija. Y en la comedia viene Orly. Entonces, el domingo es de bohemia. Call now. Sí, aparte de eso. Call now. Nomás dime, por ejemplo, porque has traído a raza que dice, este güey canta como Silvio Rodríguez, pero este güey canta como José José. Ya. Este canta como Camilo Sesto. Okay. Freddy Raga, más o menos, por ejemplo, Freddy Raga te va a cantar todo lo de Silvio, todo lo de Pablo, todo lo de, no sé, Oseransky, todo eso. Nelson Ramírez, todos los boleros. Gustavo te va a meter rock de los 60, 70. Edgar Silva, él es parte de un mariachi, entonces te va a cantar todo José Alfredo Jiménez. Katy, mi hija, viene con ukulele a cantar rítmico y Orly Ramos viene a dar humor. Entonces va a estar bruto. ¿Por no qué? Se lo pueden entonces, perder. A hueso que no. Y es, te platico algo mejor. Chulada. Tú dices, bueno, pero ¿cuánto va a costar venir a ver a estos 5 artistas de...? Nada, güey. 100 pesos. Gratis. 100 pesos la entrada, no más. 100 bolas, compadre. Y los menores sale más caro el viene-viene que aunque el. Te lo juro, güey. Lo que queremos es que vengan en familia.
Porque aquí no tenemos días como para que vengas con tus hijos. Este día del domingo es cuando puedes venir con tus hijos, familiar. Sí, además se está volviendo ya clásico. Empezamos como una propuesta, como un experimento. Ya es una realidad. Ya tenemos más de 3 meses todos los domingos abriendo con buena música en Zagar Comedy Bar San Nicolás. Los esperamos. Te voy a invitar un día, compadre, que andes por aquí, que te andes de gira o lo que sea. O de loco. A una bohemia en mi casa para que oigas a mi carnal con su guitarra. Para que oigas a mi otro carnal con norteño, para que oigas a mis amigos cantar. Nos la pasamos a sus hijas, que son talentosísimas. Entonces, para que te la pases chingón. El domingo ustedes lo pueden vivir, ¿eh? Una pachanga en mi casa, de aquí que te llegue la guitarra y que dé la vuelta, pasan 2 horas, porque todo el mundo está cantando. De aquí que te llegue de nuevo. Sí, compadre, te voy a decir algo. Yo que tuve la oportunidad, yo voy llegando de acá de baño otra vez. Es que está con madre. ¿De qué están hablando? ¿La trajiste a miar o la trajiste a tomar agua? Voy a llegar bien motivado a la casa. Más de 3 sacudidas y es otra cosa. Sí, dice ahí, más de 3 sacudidas. No, sí, la verdad, sí. Compadre, de verdad, su familia, compadre, un amor, de verdad. Yo los conocí hace algunos años y me da tanto gusto, compadre, verlos otra vez. Ya, chingo de kilos menos. ¿Y sabes qué pensé? Ya se conoció el pito, no se lo había visto. Hace un chingo, güey. Tengo el pito güero. Es que la panza le dio a ese hombre 15 años. No, güero salió. Pinche pito menonita, güey. Andamos iguales. ¿Y sabes por qué no va a estar el domingo? Va el güey a Chicago y a Denver. Anda mamoncísima. Ah, sí. Precisamente no estoy el domingo porque raza de Chicago. Los espero este viernes 28, este próximo viernes, en 4 días más, en Lighthorse. Traigo el inglés con madre, carnal. En Lighthorse. Allá se sabe que ahí es el lugar de los bailes, pero en la parte de bar, que es más pequeño, ahí vamos a hacer un barecito donde le voy a meter 1 hora de comedia y luego 1 hora entre comedia y trova. Van a ser 2 horas de show. Entonces va a estar bruto. Raza de México que no puede venir porque no se ha casado con ninguna gringa, porque no tiene los papeles. ¿Qué pasó? El caso de este güey. Esto es como tu caso, ¿verdad? Entonces, va para allá el paparazzi a divertirlos con comedia mexicana y con música mexicana. Va conmigo la faraona, mi esposa Maluma Yada. Para mi cuñada, si lo oyeras cantar ranchero, a ti que te gusta eso. Entonces, van a ser 15, 20 minutos de la hora del tequila, porque cuando cante, no sé, algo de José Alfredo, algo de mariachi, pues todos los, la raza de Chicago va a agarrar el tequila, güey. A mí me gusta, wey, mucho cuando canta la de Juan Gabriel, o cuál es la de se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como el caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Venga, Raúl. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, dañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en los ojos tristes que quisiste tanto, que quisiste tanto y que quieres tanto. ¡Eso! ¡El aplauso, hombre! Después te vas para Denver. Oye, compadre, ahorita nos va a tocar contar chistes a nosotros también. Pero vale, ya no es un vato que agarró el pedo una vez hace como 6 años. Es que el alcohol es mal consejero, güey. Así le dijo un vato a su compadre. Oye, compadre, tú antes, una pregunta indiscreta, compadre. ¿Tú antes de casarte te cogiste a tu esposa? No, compadre, yo siempre la respeté, yo soy de principio, yo no. ¿Y tú? Muy bien. Pues yo sí, compadre, pero yo no sabía que se iba a casar contigo. ¡Chingue su madre! ¡El aplauso! Oye, carnal, ya me voy, güey. Pero fíjate, andas bien pinche presumido. ¡Ah, gente de Chicago! Y la chingada. Y luego todavía de eso te vas a Denver, ¿verdad? Me voy a Denver, voy el día
sábado 5 de noviembre en Mercury Social Stage, ahí en Denver. Ya lo sabes, el salón donde han hecho un montón de bodas y todo, lo arreglamos para bar y nos vemos el 5 de noviembre, dentro de 2 semanas. ¿Cómo se dice, Pacho? En Denver. ¿Cómo se dice? Mercury Social Stage. Mira, nada más. ¡Pancho! ¿Cómo se dice, Pancho? Espérame, compadre, estoy leyendo los saludos, compadre. Era. Mercury Social Stage. Puro United States aquí. Sí, no, no. Mercury Social Stage. How do you say? Oh, yeah. Que va a estar en el Mercury Social Stage. Nomás el sonido porno. Oh, yeah. Ya nos dijiste que el domingo vengan porque vienen muchos amigos tuyos. ¿Sí? 5 artistas el domingo. ¿Dónde es? Aquí en Sagar Comedy Bar San Nicolás. Para la gente de Chicago ya dimos el anuncio. El 28 de octubre, el próximo viernes, va el paparazzi para Chicago. Ahí los espero. Para la gente de Denver también ya dimos el anuncio. En Denver el sábado 5 de noviembre, dentro de 2 semanas, el sábado 5 de noviembre, la raza de Denver, ahí nos vemos. Oye, muchas gracias, Juan, por estar aquí. Pero mira, aquí está Raúl, güey. Hey, que empezamos con banda, empezó a cantar con banda. Lo vi, y luego bueno, vino mames. El Farafara también, ¿eh? Y empezó a cantar con Farafara. Lo de él siempre ha sido el mariachi. Sí. Y aún así nos siguió el pedo. Exactamente. Pero ya está Sonidos de Monterrey con nosotros, señores, juntos con Farafara Time. No mames. Vamos a darle su espacio. Me parece bien. A Raúl para que disfrutes no, pues ahora sí con los pues ya me voy a chingar a mi madre y yo. Gracias, muchachos. ¿Qué pasó, compadre? Muchas gracias por haber venido. ¿Quién va a llevar al güero? A ver. ¡Ah, la mano! No me bueno, sale, bueno, no me toma sale. Toma Uber, güey. No, chingada madre. Mira, no, aquí quédate, compadre. Esto, ya se le empezaron a cerrar los ojos, ya anda pedo, mi sí. compa. Ya. Trae ojos de no, regalo. No, oye, espérate. Ahorita la canción dijo, con los ojos blancos en vez de triste. Se mamó. Me cansé. Le estaban dando un mamadón. Oye, ¡vámonos, compadre! Oye, me acordé del chiste que estaban bailando. Le dijo, el pelado le dijo a la chava, qué bonitos ojos, ¿de qué color son? Dijo, ay, pues está bien raro porque yo tengo los ojos verdes, pero si me los ves en el sol, se me ponen como azul plúmbago. ¡Ay, pues, madre! Ay, hijo, ¿y tus ojos de qué color son? Son cafés, pero si me la mamas se me ponen blancos. Ay, ay, ay. Compa, yo le canté con la banda, usted me canta con mariachi, compa. Pero mariachi. Vamos a empezar contigo, con mariachi. ¿Quieres que empiece yo? Sí, juntos con el mariachi, no hay pedo. No, mira, una de cajoncito. Pero vamos a darle la raza a Juan Manuel. Gracias, compadre. Nos vemos. ¿A dónde gracias, vas, carnal? Juan Manuel? Aquí, quédate, hombre. Te quiero, cabrón. Ale, vamos a saludar para mi compadre, Cheo. ¿Tu fecha es cuándo? El domingo aquí dejo encargado a toda mi falta raza. Falta un chingo, aquí quédate. No. Chicago, nos vemos el viernes y Denver nos vemos el 5 de noviembre. Nos vemos. Ánimo. Gracias. No se lo pierda y vaya a Ya les pedí a los vatos. Sonidos de Monterrey, ¿cómo están, muchachos? A todos. A ver, muchachos. ¿Por qué no llegaban? Se estaban cogiendo un jotito, qué chingado. Escuchen esto, señores. ¡Que todos! ¡Vámonos! Oye, tú. Saludita para toda la gente que está en su casa. Cántele, compa Raúl. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! Thank you.
me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podían despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Eso! ¡Qué bonito! Compadre, ya ando empezando calientito. Con las clásicas. Este güey ya me empinó la botella. Ya, chingue. Este vámonos, pelo. Muchachos. Jálese. Pues vámonos, muchachos. De una vez ya estamos arreados. Cierro. Vámonos. Venga, vámonos. ¡Ándale, Pancho! Para la gente que le gusta el mariachi, compadre. Vamos a ver qué tal nos sale. ¡Ánimo! Jálate así, jálate así, jálate así, o sea, qué pasito. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Y olvido tan testarudo, parece que viene en burro. Y olvido tan desgraciado. Haciendo tonto en alguna esquina, no llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero y por tu recuerdo se quedó dormido mientras yo me muero. ¡Uy, nomás! ¡El aplauso, cabrones! ¡Siberito Pancho! ¡Y ahí te va, chiquitita! ¡Y no lloró porque te fuiste! ¡Sino porque te llevaste el PlayStation y que tu pinche! Yeah.
¡Saludcita! ¿Qué tal que lo hemos ensayado, güey? Oye, compadre, se me hace, ¿cuándo andas cobrando? Ay, no, si lo hemos ensayado, no sabes. Compadre, es que te quiero platicar una cosa. Échale, échale. Que yo empecé cantando con mariachi, compadre. ¿A poco sí, compadre? Yo toda mi vida, como crecí con la charrería, compadre. A mí me tocó charrear. Yo, de hecho, yo en el infantil juvenil charreé con tres potrillos. Ok. Quedé campeón en cala de caballo y la chingada, güey. Era charro. Nomás ya me hice churro, ¿verdad? Pero no deja esa madre, no deja, es puro gasto. Entonces, puro gusto. Pero yo cantaba puro mariachi. Es compadre. El deporte mexicano, compadre, la charrería. Nacional, tráeme una pinche soga ahorita que tengo un desmadre ahorita. No, pues ya no tengo, se volvió una soga, patrimonio. Pero una riata. solito me alburé. Oye, ya se volvió patrimonio. Exactamente, compadre. Es un patrimonio. Es el deporte mexicano nacional por excelencia, compadre. Una pregunta, ¿qué traigo aquí en la cabeza, amigo? De esta madre. Porque parece que va a luchar Julio César Chávez, güey. Esta madre, mira. Que va a pelear Julio César. Va atrás. Dale, dale, compadre. Oye, compadre, la riata que viene de regalo, compadre, con este, compadre. Tiene media hora con esa madre en la cabeza. Oye, a todo esto que traigo. Traigo una pinche cabeza. Oye, empezó muy pulcro. No deja fumo. Sí, sí, sí. Déjame algo para allá. Ah, sí, ahorita wey, me... Es que tantos, espérame, wey. Me hace así. ¿Qué traigo en el... Sí, 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 sí. No hay pedo, véngase. Siéntate, compadre. Yo soy muy respetuoso de los que no fuman. Compadre, que no te valga madre, hombre. Se meten, sí, otras cosas. Hombre, ya me fumé más que tú. Échale. Buenas noches. Primis, dijo el otro. Autogol. Oye, compadre, pero qué bonito es el mariachi, compadre. Ya te sentaste, o sea, en la riata, compadre. Compadre. Pero el norteño y todo, es que te hicimos un cagadero ahorita. ¿Me permiten hacer una mención, compadre? Na, chile no. Ah, de ahí pago. Este. Oye, compárame. De ahí pago. Dale. Oye, compárame. No, es patuchela. ¿No quieres ir a mear, compadre? Déjame, voy a mear. Casualmente. Compadre, es que me da risa porque viendo los comentarios de la gente decían, no, hombre, nomás dos invitados. El Raúl tiene 20 años que la academia y el pinche Pancho ahorita junta más gente, un atropellado y la chingada. La pinche raza, no, la musculera. Pero mira, aquí están los... Están bien a gusto la gente. Pero ahí está. Aquí están los números, no miente. ¿Por qué, compadre? Porque hay talento y eso se agradece, viejo. Oye, ¿ya nos van a servir otra cosa más sabrosa? No, hombre, compadre, pues es que es el patuchela, viejo. Oye, déjame... Cuando tú tengas un invitado que digas... Déjame yo, por mi teléfono. Dale, compadre. Están espejeando ahí, yo no veo ni madre. Usted pásese. El patuchela, compadre, es un artículo que lo tenemos en tres sabores. Tanto en tamarindo, chamoy y ahora tenemos también... En mango, compadre. Nada más así. Si tú tienes, algunos dicen, no, pues yo le pongo un tamarindo de otro. No, porque este está especial para que no se escurra, para que esté el patuchela así en su vasito. También tenemos el salimón para las muchachas que digan, no, yo quiero una margarita, pero lo quiero escarchado con salimón patuchela. También lo tenemos, compadre. Salimón. El salimón patuchela. De repente vas a, si tú te lo llevas ahorita, compadre, dices, bueno, salimón se oye cachondo, no, como salimón. Salimón. Vale, salimón. Se sí, sí, sí. Aparece mi compadre brincodiero del chamoy, ¿verdad? pero de repente estás en una reunión que tú dices, bueno, ya serví el patuchela, puedes escuchar sonidos, compadre, mientras que pruebas el patuchela. Patuchela se oye así como, me prestas la patuchela. Échame la patuchela, sí, para acá. Sí, compadrito, y cuando le pasas tu lengua por el sabor del patuchela, compadre, de repente en las fiestas se oyen ruidos que uno te pueden sacar de onda. Por ejemplo, mira. ¿Cómo? ¡No! ¡Su pinche madre! Dame tres dotaciones para discreto, mi discreto, güey, le tomas a tu patuchela. Pero suponiendo, échamelas todos en la academia. Oye, y de repente dices, no, es que la que me gusta es ella, y yo soy soltero, ella es soltera. ¿En qué cámara estoy, compadre? Dices, bueno, yo te recomiendo que le tomes, que le comas por dentro del vaso. ¡Ay! ¡Qué experiencia! ¡Su pinche madre, compadre! ¿Soy? ¡Qué experiencia! Este es el famoso... Échamelos debajo del sombrero, dice. No, de verdad, estamos en las dulcerías mejores de todo Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Y estamos también en Estados Unidos ya con el patuchela, compadrito. Permíteme. No antojes. Pero lo presume.
¿Cómo te, ¿cómo si te eres, gusta si lamer el chile? Si eres, sí. Si eres comediante porque quieres, hombre. Oye, y las muchachas sí deben de ser más discretas cuando están... Cuando están ustedes, muchachas, por ejemplo, con su bebida y que la, le pusieron el salimón del patuchela, hágale un poquito más discretas, así. Ah, no. No. Nomás el tentón, al tentón. Sí, porque hay unas bien golosas que... No, eso no va. Es más discretitas, niñas. Niñas, discretas. ¿Te hablan? Ah, sí. Si, si son cohibidas, mira... A ver, a ver. Solas, solas. Se ayudan con su mano izquierda. No me empujes. Oye, para sentirse apoyadas. Las tenemos en presentación del medio litro, que fue el que salió original, pero ya tenemos también el del cuartito, compadre, porque había muchas. Cabrones, yo le pegaste a los dientes, no mames. No, pues así es, de repente no seas tosco, no seas los que tosco. No sabemos le pegamos los dientes. Oye, qué cosas escriben, ¿eh? No, qué chulada. Sí, esa, sí, síguele lamiendo el chile, pedo, compadre. Ah, otra vez. Síguele lamiendo el chile, que la gente está emocionada. ¿Qué? Oye, para las niñas, te digo que tenemos el salimón. No, menos mames, ya no voy. Oye, yo quiero una. Yo dale, dale, compadre. No, hombre, pero no le tomes hasta que te acabe el programa. Dale, carnal. Mira, con tu lengua, la posición exacta es de perfil. Bueno, pero chelita, ¿no? Chelita. Ok, chelita. Ahí está. Espérame. Oye, mijo, para que se llene, porque ya no tenía idea. Pero sí, si le si sabes, si le sabes, güey. Compadre, pues tengo 30 años de casado, que no le voy a saber a esa mamá. Ay, pues, dijo, la hago. Salud yo. Para mi vieja. La hago de yo, perfil. Vete quitando los calzones. Ay, no, la hago llorar. Con sobre la amenaza no hay engaño. Ay, hijo de tu madre. Mira el ruido, oye el tampoco, ruido. Tampoco. No, tampoco, tampoco no seas picudo, culero. Y cambia de dirección. Ese es ejercicio también para el cerebro, ¿eh? Mental. Sí, güey. No, y cuando aplicas la de, fíjate, ¿eh? ¿Cuándo aplicas la de cuál? Ahí va el paso de la muerte, mira. Ay, pues su pinche madre. No, para entonces ya está la vieja arqueada. Está así, hombre. Se llama paso de la muerte. Mira, compadre, si avientas eso que acabas de aventar con una pareja, le puede pasar un balón de básquetbol entre la espalda y la cama. Salud, compadre, saludcita. Saludcita con el patuchela, señores. Y aunque le hagan... ¡Ah! Denlos de alta en las redes sociales al patuchela. Les vamos a mandar el balón de fútbol, de básquet también, el balón de básquet. Oye, compadre. ¿Otra o qué? ¿Dónde dejé la esta del patuchela? Wey, mira, díselo, ya ni me mandaron porque saben que me la sé de memoria todo lo que digo del patuchela. Qué bueno que no voy a manejar porque... Compadre, no se hagan pendejos y ya canten. No, ya vamos a cantar, señores. Nomás quiero decirles que el patuchela, acá está este ladito. Estamos en todo Estados Unidos también ya, pero danos de alta en las redes sociales, es muy importante porque de repente me preguntan, oye, yo estoy acá en Oaxaca, ¿dónde puedo comprar el patuchela? Y me escriben a mis redes, güey, que ¿dónde pueden comprar que en Oaxaca? Y yo les contesto a como soy, ¿cómo putas madres quieres que sepa, hijo de tu puta madre? Y para no faltar ese respeto, directamente con patuchela. Por favor, cópienle. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Cópienle. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en todos lados. Pone un vato, hasta yo me arqué. Un vato puso, hasta yo me arqué. Este es el patuchela, señores. Tenemos en tres sabores. En tamarindo. Adiós, amor. Ahí va. ¿En qué tenemos, Dianita? Ayúdame, porque ando pedo. En chamoy, tamarindo y mango. El salimón, patuchela también. En muchas presentaciones, usted lo tiene que tener ahí en su casita para cuando llegue un invitado especial, le prepare también una cerveza especial solamente con patuchela. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Compadre, ¿qué tenemos? Ya pedí una para todos. Ya pedí una para todos. A ver. Tenemos a Sonidos de Monterrey, señores. ¡Salud, familia! Y a los Condes, para. ¡Vámonos! Esto ya valió madre.
Yo me escuchen esto. Va para ¿cuál es el pedo? Yo no estoy manejando. ¡Qué hermosa canción! ¡Escúchenla! Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu alma no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez y me hiciste creer. Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. ¡Salud! ¡Arriba, Monterrey! Saludcita, saludcita. Arriba Tamaulipas. Compadre, saludos para toda la gente de Michoacán. Saludos, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Zacatecas. Desde hace tiempo ya nada es igual. Mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez y me hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. ¡Eso! ¡Qué bonito, compadre! ¡No, mariachón! Oye, qué bueno qué que buen nos ensayamos. Así sale más a toda imagínate madre. Imagínate. La verdad, porque luego te siente una con la presión. Ya cuando estás ensayado, ay, no lo van a cagar. Sí, ¿en qué quedamos? Sí. No, es que la gente debe pensar que de verdad el aplauso para los muchachos, para todos los músicos. Oye, porque Condes no... Farafara y Sonidos de Monterrey. ¡Sí, señor! El aplauso, compadre, porque de verdad nos acoplamos rapidito, compadre, rapidito. Vamos a echar una norteñita, compadre. Échale, compadre, échale, échale. ¿Cuál quieres, compadre? No, la que tú digas. ¿Cuál será buena? No te preocupes por mí. Mis dos vicios. Ah, de los cadetes, tú. Ya andas pedo, güey. Ya, güey. Sí. Pues eso venía, ¿no? Hace un chingo que bueno, no me pongo mi tesoro. Pedo. Mi tesoro, vámonos. Ay, yo me sé la segunda de esa. Vámonos. ¡Ay, güey! Muchas gracias. ¡Ay, güey! ¡Salud, compa! Muchas gracias a los bartenders. Yo quiero escuchar al compa Pancho con esa rola. Ahí me la va soplando, compa. No me importa
cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuánto te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Ya no me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. Y de veras que todo sigue igual. ¡Sí, sí, sí! ¡Jálate, jálate, jálate, jálate! ¡Ya estabas, ya estabas, compadre! ¡Ya estabas! ¡Saludcita, saludcita! Me la creí, güey. Pensé que lo ibas a hacer, ¿no? Anda acá, compadre. Que ya me tengo que ir y la mano. ¿Quién? ¡Chiculo! Yo le pregunté, ¿no, nos vamos a amanecer? No, es que ya tenemos permiso porque hasta las 12, porque luego nos. ¿Sí o no? Pero falta un háganse chingo, bolas, mira, yo no me voy de aquí. Falta un chingo para las 12. Ah, háganse no, bolas ahí. Oye, lo traigo. Ah, no, sí lo traigo bien. No, ya estoy pillando peso. ¡Salud! Cántame para ti, güey, la mejor canción que dices. Esta tiene que ir con mariachi. A huevo, güey. Es que son un chico, pero bueno. Pero dices, no. Urge, compadre, por favor. A la verga, ya empezaron esos. Ahí va para toda la bola de solapas. Ya empezaron los demás. ¿Cómo le doy así? Claro, es como sí, yo. Mol, ¿qué y dice? Dice que es la mejor. ¿No? No, a huevo, me parece. Si ¿sí sale o no? ¿Sí sale bueno, o no? Bueno, puede que no sea la mejor, pero la primera que se me ocurrió. No compadre. Importa, compadre. Estos son redes sociales. Sí. Y eso por eso me gustan las redes sociales. Compadre, aquí no estamos en La Voz México. Improvisar, güey. Ya, la chingada. Sí, si se equivoca Luis Miguel, que cobra de a madre, que no se equivoque uno. Que venimos por lo doble que de lo que, paga, de lo sí, que nos paga el chano, compadre. Sí, sí. Mi compadre nos paga aquí. Compadre, no te he pagado hasta ahorita más que una cerveza, pero no hay pedo, te agradece. Fíjate que esta se la voy a dedicar a todas las abuelitas que nos están viendo. ¿Qué onda con los camarógrafos? No nos paguen a nosotros. Compadre, yo les digo que están aprendiendo, Ya cuando aprendan, les pagamos. Oye, los del mariachi no tienen que chupar porque le voy a la cara acá como de... Si les ofrecieron algo, sonidos de Monterrey. Andan secos. Acércales una tinita. Con razón están tocando así. Necesitan emparejarse. Acérquenles algo para que... Oye, están como los de la radio, pura promoción. Oye, esto se va a dedicar a todas las abuelitas. No mames que estás a dieta. Que siempre, yo también estaba a dieta y hoy dije, vamos a pistear. Ni pedo. Es lo que le digo ya a mi compadre, yo venía muy fit. Fuimos al gimnasio y la chingada en la mañana ahí, pero
No, pero. Pues es que, no, es que aquí comí. Oye, cuatro, aquí no se oye, puede. Cuatro horas, güey. Mariachi. Canto más que cuando me pagan, compadre. Ya ando pedón. Total. Sí, un día se gana y un día se pierde. Ustedes tómanle. Oye, esta se la vamos a dedicar a las abuelitas porque es la que siempre me piden. Un día me cogí una señora de 86. Qué rico. ¿Y qué te hizo? Puta madre. Se quitó la placa ese día. De barbacoa, pura lengua y labios se venía. No, de veras, compadre. Compadre, ya no, ya estamos diciendo cosas. Ya, pero ya es horario de adultos, ¿no? Ya no hay pedo. Lamentablemente la relación, ya no pasa nada. La relación duró poco. Descansen en paz. Donde te encuentres, Martita. Me quedé con sus placas de recuerdo. Ah, las tengo en un vaso en agua en el buró. En un bote de esos de mayonesa. Ahora cuando me chingo a mi vieja me muerdo las orejas con las placas de la señora. No, pelos blancos en la panocha. Pelos blancos en la panocha. Dicen que es mejor planchar que desarrugar, ¿verdad, compadre? Se siente lo mismo. Y aparte te queda todo en corto, están las chiches y todo. La gente se está muriendo. La gente se está muriendo de risa, güey. Compadre, el pedo cuentas mejores chistes, güey. Sí, ya sé. Por eso me tomo 3 tequilas antes de hacer el show. Digo, no, está con madre porque te queda todo junto, las chichis y todo. Señores, sí salió la rola, si no. La que le gusta si a mi vieja, a la abuelita. ¡Vámonos, compadre! ¡Urge! ¡Urge, señores! ¡Escuchen! ¡A la madre! ¡Ay, ay, ay! Voy a mear, compadre. No. Ahorita le echamos algo más alegre, ¿no, compadre? No. Ya ahorita bruta. Es hora de empedar. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir. Y algunas noches lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que calzar la barra, se está moviendo en círculos. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y me quite de sufrir. Que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pinche rolón, compadre! Es que es tu fuerte, compadre, pinche mariachi. Compadre, estaba meando. Y te bailaba esa madre. ¡Urge! Sí, me o vale sea... madre a quien salpique cuando la sacuda. Hombre, compadre, la sacuda.
compadre. Yo quiero escuchar otra vez. Te vi, güey, te he visto con dos dedos, no seas pinche exagerado. Una, y lo, oye, pero un, y lo, una, y luego no se la puede sacudir uno bien. Te revientas una con el mariachón, ¿no? Después de tres sacudidas es... Neta. Es ¿cómo dice? Es puñeta. Oye, mi compa dice que se avienta una con el mariachi. ¿Pero cuál será, Cheo? Tú di, viejo. Me caíste del cielo. No empiecen con que uno, dos y tres y que... Porfa, compadre. Deleítanos ahí con... Compadre, yo ya no quería tomar, no chingues. ¿Cuál dijiste, Cheo? Para toda la bola de ojetes que dicen que mi compadre es mamón, chinguen a su madre, para que vean. Gracias, compadre. Para que chica. Vean. Compadre, qué gusto tenerte, compadre. Aquí no, no seas barbero también. Yo no vine a robarme el show de los señores, la verdad. No, mi respeto es para mi compadre no tenía el gusto de conocerlo. Mi compadre lo conozco de atrás tiempo. ¡Aguas! Y a usted también. Ya sé. Me acuerdo de ese dolor que me causaste. Dos. Oye. Me caíste del cielo. Carnalito. A lo que te huela, dice. Es que tengo un camarógrafo que le grita, como la traigas a lo que te a lo que te huela, dice. Ay, no. ¿Cuándo te echa, compadre? ¿Aquí está el cielo o qué? ¿O quieres que No, tú, compadre. No, yo ya vine a agarrar el pedo. La tuya y la mía. Oye, venimos de a gratis, deja provecho para verte, güey. Amor de los dos. Oye, carnal, primero, qué pinche gusto que estés aquí, viejo. Ya sabes, gracias. Que es tu casa, carnalito. Yo, de hecho, venía pasando por aquí. Dije, no, oye, a ver, muchachos. Se oye pedo allá arriba, ¿sí? Vamos. Ya ves que ahorita es muy difícil encontrar un lugar para divertirse. Pues aquí yo creo que... Compadre, y aquí aparte con estos dos talentazos que nos trajimos esta noche. Un saludo a toda la raza, que a todo tu público, la verdad, que nos está viendo. Un saludo, compadrito. Todavía no me recupero de la peda que me puse ese día. Que ¿te acuerdas, compadre? Lloramos y la madre... Ya nos pusimos bien mal, andábamos llorando y la chingada. Oye, compadre, esta canción la vamos a grabar, compadre, próximamente. Ya lo comprometí a mi compadre. Tú dale, la que tú quieras. Sí, chingue su madre, se raja mi compadre. Es más, y el Rancho San Marcos lo vamos a grabar con los frisones. A caballo, compadre. A caballo. San Marcos. Pero yo voy a ir atrás, ¿no? No, mi compadre está ganando. Ni me digas, ya lo vi. Vamos a dedicarla. Hay que dedicarla para mi compadre Marco, de hecho. Para mi compadre Marco, cumpleaños hace. Saludate, compadre, hace varios días. Que acaba de cumplir mi compadre también. Para mi compadre Rudy también, que está de aquel lado. Próximamente vamos a ir al Rancho San Marcos. Órale. A grabar programas desde ahí, compadre. Ah, sí, compadre. Ahí sí voy. Ya estamos a nada de hacerlo, viejo. Ahí sí. ¡Ánimo, muchachos! Escuchen esto. A huevo. Bueno, más. Échale, mijo. Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza, sufre el corazón. Lo pagarás, tú no tienes perdón. Dice el mijo como le enseñé, véngase. Compasión.
vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes. Mejor que en el CD. Bastante. De veras, compadre. Compadre. Déjame saco la espina nomás. Con el, me caíste del cielo, ¿sí lo sabes? Me caíste del cielo, compadre. Sí, nomás ese ya. Pero oye, dale algo de tomar a mi compadre. Es que anda muy fit, mi compadre. Compadre, es que él ya no está tomando. Está. Está rehabilitado. Sí. Mande que chingue su madre. Oye, qué chulada, ¿verdad, compadre? Deja que salga la luna. Ah, huevo, aprovechando el mariachote eso que traemos. Oye. Oye, los Condes Farafara también aquí no, están al pendiente. ¿Qué hace? Oye, están poniendo ahí. Oye, los del Farafara no están tomando. Cállate, están más pedos que nosotros, mira. Ahí hay cheves, ojetes. Ya valió madre. Me dijo barra porque ya no. No te la vas a llevar. Esa canción que estás pidiendo, compadre. Bastante. ¿Tú la oíste desde morro o qué? Desde morro, del señor Cornelio Reina, obviamente. Ay, qué chulada. El rey de la música norteña, ¿cómo no? De los jefes. Para descanso. Para descanso. Es correcto. Me gusta mucho también cómo interpreta con Marechi. ¿Cómo interpretaba con Marechi? Claro. Porque cuando tuvo la separación de los Relámpagos, sí. Su lanzamiento fue con Marechi. Marechi. Sí. Cuando se fue a Ciudad de México a probar suerte de aquel lado. Ahí se están poniendo de acuerdo, estamos improvisando. Y es lo bonito de este programa, compadre, que podemos improvisar. Ah, claro. O sea, a lo mejor son canciones que de repente el mariachi no trae en su repertorio, pero se las saben, que dicen, pues por ahí va cerquita, por ahí va cerquita. Ya te sale el toro. Compadre, si no sale, se asoma, liga su pinche eso. Madre. Me así es, compadrito. Oye, salúdame mucho a tu familia, a tu papá. Claro que sí, compadre. Es no. Un programa que siempre le hacemos. Pero reverencia, compadre, a tu jefe. Y me lo saludas mucho, compadre. Claro que sí. No, y le saludos a todos, a todas las razas de allá de Nuevo León. A toda la gente, a mi mamá, obviamente, a mi carnala, a mi papá. ¿Verdad? A toda mi familia de allá. Compadre, pero ¿cómo? Mi compadre, ¿verdad? Ganas de pistear nació con una de tequila. Oye. Por un lado Así es. Y yo que no puedo, chingada. ¿Dónde anda ahorita en pausa, mi compadre, pero... No, sabes que sí, es que está en tratamiento, compadre. Un día lo agarramos, un día lo agarramos con ganas para que veas... ¡No, cállate, ya le conozco! No me paras. No lo paras a mi compadre. Compadre, saludos para toda la gente de Laredo que nos está viendo ahí, compadre. Para mi compadre Lizán, a la madre, ya no pedo. Compadre. Espérame. Es que está muy difícil el nombre, compadre. Yo lo conozco como el muchacho alegre, pero... Librado, compadre. Un saludo a mi compadre, Librado. La leyenda ya tiene su gira en Estados Unidos, compadre. Los estaba viendo porque yo te sigo, compadre. Y no, veo que también. Están haciendo una yo gira... Yo también hasta el fin del mundo. Súper chingona. Allá, oye, de repente alternas, pues ya sea con la casetera, estás alternado con la casetera. Con la casetera, fíjate que la verdad es excelente, excelente grupo. Increíble, y, ¿verdad, y pues he estado también con mucha... Con mucha gente, bueno, ya tenemos un ratito nosotros. Y para acabamos. Toda la raza de Remex también, que, claro, que, saludo que para te todos los unen, te los para unen. Para toda la familia gira. Chávez, que sí, nos han portado bastante claro bien. Claro que sí, con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Se la han visto? ¿Qué pedo? Ya quedó. Compadre, estamos arreglando pedos. A mí me corrieron a la chingada, no es cierto. Tú cállate los cinco, estamos arreglando pedos. Escuchen venga, esto, señores. Véngase. Échale, compadre, el Cheo. Tú vendrás a curar las heridas que otro amor me ha dejado sangrando. Me caíste como algo del cielo que hace mucho lo estaba esperando. Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma. Tú
todo hecho a pedazos, con el llanto tirado en el suelo y con un montón de fracasos. ¡Échale! Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Que no alcance. Ya te mujeré el techo, compadre. Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa. Yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Y las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, compadrito. Señores, voy a enseñar la segunda para la otra. Yo me encargo de la segunda. Yo alcanzaba esas voces, pero me chingué la rodilla. Sí, como jugando fútbol. Muchas gracias, señores. Gracias. El aplauso para mi compadre. Aquí estuvo con nosotros. Gracias. Compadre, qué gusto. Qué gusto que estés aquí. Salucita. Ándele, cochino. De aquí para el Real hasta el viernes nos vemos. Se ganchó la traila con ese. Sírvale algo a mi compadre, por favor. Yo lo pago. Qué chulada. Oye, compadre, qué bonito, compadre. Oye, qué bonito. Tres días de no tomar y tú le hiciste que se eche un shot, cabrón. En la mañana fuimos al gym. Digo, compadre, no corras mucho, ponla para arriba porque el cardio, compadre, te chinga las rodillas. No tengas pendejo, le vas a seguir el pedo a mi compadre. No, ya se lo hasta el viernes vemos que ya se lo he seguido varias veces y no, hombre, no lo tumbas con un bate. Oye, este. ¿Cómo están primero, güey? ¿Se la están pasando bien? Muy bien, compadre. Nomás para que sepan, ya me mandó mensaje mi vieja. ¿Qué dice, compadre? Digo, pues no que ni ibas a tomar, hijo de tu pinche madre. Dile, teta. No, yo. En mi corazón. Oye. Espérame, y luego mi mamá. Tanteate, mijito. Cuando conoces a la gente. Oye. Yo soy hombre, yo pedí permiso. Eso es, compadre. No pediste permiso, compadre. Maldito, ¿cómo dicen? Maldito gallinero donde gobierna la gallina. Compadre, hay una que no me falla a mí y aprendan de sus mayores. Ya pedo no se me para, vieja. Pídele a Dios que me ponga borracho. ¿Podemos echar una con mis compas? Compadre, ahí están los condes, Farafara. Ay, nomás, compadito. ¿Cómo estás? Ándele, no, feliz. Vamos a, me voy a dar un popurrí, compadre, los corritos. A ver, vámonos, compadre, dice. No, ahí te va, usted sígame el rollo, vámonos. Tres cuartos. Por las márgenes del río, de Reynosa a Salaredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros, y así se están acabando a todos los pistoleros. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no pa' todos! Cayeron Dimas de León, generoso Garzacano, y los hermanos de Olfierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes a traición los han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, lo mandaron a mansalva. Los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte
siempre ha corrido la sangre. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo dice: Pepito tiene un caballo que nomás se lo montaba. Era un vallo cara blanca de 7 cuartas de alzada. Ay, qué rechulo animal, nomás hablar le faltaba. José quería que el caballo, ¡ay!, como a su Dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el mayo de puro gusto se paraba y relinchaba. ¿Eso chingó? El arena hasta Terán jamás perdió una carrera. Ay, qué rechulo animal, corría como una fiera. Del porvenir a San Juan dejó gente en la miseria. Algo de los cadetes, compadre. Pero de los cadetes, ya que estás pidiendo de esas, a ver, tiene que ser un pinche bolerón de los cadetes, compadre. No te preocupes por mí. ¡Ay! Todos, todos, todos. Yo me sé la segunda. Y esa es de compa, todo. ¿No te la sabes? Yo me sé, no. Si me dieron un trago de cerveza, la puedo hacer la segunda. Tú tampoco te la sabes. Me la quiero aprender. Hoy nomás. Qué buena rola, compadre. Saludito para toda la gente que sigue conectada, compadre, porque mañana ahí es están, miércoles. Mira, les vale madre. Mañana es domingo, hombre. Ahí está, compadre. Ahí está el monitor. ¿Quién la canta? No. Preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor ni en la casa, ni el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Échale, compadre. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Vamos a besarnos los tres. Y de veras que todo sigue igual. Todo sigue igual. Igual, igual. Igualitititito. Yo me la sabía, pero ya me puse un pedo. Ya andamos un poco más pedo. No, pero improvisa, improvisa. Pero el pedo no está igual. Ya tus calzones están colgados donde tú los dejaste. Ahí mero, con la misma mancha. Vieja. Tus tacones de puta están a un lado de la cama. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por
aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Bueno, en esa no, esa no, esa no. Esa no, por... Mira, ¿cómo no? Las pinches Pandoras, mira, con los tres. Las jilguerillas nos pelan. Compadre, en el mariachi hay que cantar de José Alfredo, si no este pedo vale más. ¿Un puño de tierra, compadre? ¿O cuál? Sí. ¿O cuál querías el rey al principio. Ah, pues le cantamos el rey, compa. ¿El rey? ¿Cuál otra de José Alfredo? La que más te guste de José Alfredo, esto te la tienen que salir. Deja que salga la luna. Pinche guapangote, compadre. Vámonos. Guapangona, acá sabrosón. Escucha, compadre. Compadre Marco, tráeme un pinche. A mi compadre Raúl Pedo. Tráeme un frisón. Con el mariachi aquí en vivo. Tráete un frisón, okay, compadre. Un guapanguito. ¡A huevo! Cabrón, ¿por qué se mueve? ¡Ese mariachón! ¡Ay, ay, ay! Se ando pedo, compadre. Ya ando José Alfredo. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo encima. Y sé que noche con noche
deja que caiga la luna. Oye, ya había tomado tequila por todos lados, pero por la nariz nunca. Dije que caiga, güey. O sea, yo estoy pensando en caer y dije que caiga la luna. No mames, ya me pegó esto, madre. Compadre, ¿puedes echar una con mariachito? Compadre, ¿se sabe leña de pidul? A ver. Noche, ¡qué buena rola! ¡Pobre leña! Compadre, esa canción la cantaba a Sinitra. Me había metido tantas cosas por la nariz, menos tequila. A ver, vamos a ver si nos sale, compadre. Le echamos leña de pirul de las canciones viejitas, compadre. Viejitas, viejitas. Nomás bajita, ¿no? Nomás agarra monte. Ahí mismo, vámonos. Primero, compadre. No vas a agarrar para allá, para Tamaulipas, a la chingada. Tres tonos arriba. Vámonos, compadre. Oye, para su tranquilidad, a los de la banda les pusimos putazos a todos. Porque les pusieron tres tonos arriba todas las pinches canciones. Pinches perros, dijera mi compadre. Oye, ahorita se avientan árboles de la barranca después. Sí, compadre. Se ganchó la traila, compadre. Vámonos. Si no sale, se asoma, compadre. Jálese, vámonos. Oye, nomás antes de que empiecen, para los invitados, no vayan a estar a disgusto. Porque como aquí tenemos que tener cerrado a cierta hora, ahorita que se acabe el programa, con la amabilidad que les caracteriza a mis empleados, les van a decir... ¡A chingar su madre! ¡Sálganse! ¡Órale! ¡A chingar su madre! ¡Vámonos, muchachos! Esto. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, un! Vamos a ver qué tal nos sale, compadre. Saludito para toda la gente que nos sigue viendo. Saludos a mi mujer, que ya está bien brava. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. Saludito para toda la gente que ya anda peda. Allá andan todos bien pedos, mira. Eso. Me dejes vivir en paz. Oh,
perder, no más para hacer llorar. El aplauso. No, compadre, es un pinche rolón. No, hombre. Oye, ya nos andamos yendo, pero quiero la derrota, güey. Apenas se me está limpiando la garganta, espérate. Oye, oye, compadre, muchas gracias a toda la gente que sigue conectada, compadre. Gracias de verdad por la invitación. Ya sé que ya casi nos vamos, porque si no... Oye, una para bailar, güey. Espérame, compadre, ¿quiere esa? Quiero la derrota. ¿La qué? La derrota. La de roca. Quiero la derrota. Quiero la derrota, la derrota, la derrota. Sí sale la derrota, güey, pues esa. Ya se me resecó el buche. Oye, algo del señor Joan Sebastián que grabó Vicente Fernández. Uf. Ah, cómo me hubiera gustado conocerle para darle una pinche mamada a ese viejo. La madre. O que te agarraron una chica. Como la traigas. Compadre, y sin asco, no creas que, ay, mira, no. Como la traigas, sin nada de... No. Nada. Joan Sebastián... Una pinche riata. Mira, parada. Pues este vato se parece. No. Ahí está vivo. No, chingue, tú también. No se trata de eso. Sí sale, viejo. Podemos. Vámonos, compadre. Nos vemos a Sonidos de Monterrey esta noche. El aplauso, señores. El aplauso. Sí, ya casi nos vamos. Salimos. Ya pasó el gallito, ya pasó. Ay, ay. Dale, güey, yo te hago sus voces. ¿Qué? Tú cántala. Hombre. Por darle rienda suelta a mis antojos. Ay, qué bonita. Por no tener conciencia de la misma. Por eso ayer hice llorar sus ojos. Y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Échale! Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia de la misma. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Dice, ahí les voy. Es que quiere miar. Ahí le voy porque quiere miar. ¿Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. ¡Ay, ay, ay! Es cara, cara, cara la traición, y ahora sí te cobraron. Rienda suelta mis antojos. ¿Cómo le haces, compadre? Por no medir los pasos que tomaba. Por eso es que ha llegado la derrota. Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Espérate, compadre. Y arriba Tamaulipas, culeros.
Estamos chupando. Oye, tranquilos. Ya, espérate, vámonos. ¿Cómo se la pasaron, compadrito? No, espérate. 17 años, compadre. No, compadre, antes de irnos, compadre. Rájale. Que, déjame meter comercial, compadre. El 18 de noviembre, que no se les olvide, compadre, Rancho RCM. Ahí la caemos. Firma Chayín Rubio y su compa Pancho Uresti con caballos, tigres, perros. Y Raúl Sandoval, voy a estar pisteando nomás. Y yo voy a andar sí, también agarrando el pedo contigo, compadre. Y probablemente Raúl Sandoval y el Zagar vamos a estar pisteando. Amenaza a mi compadre Cheo Robles también en ese día, así que... Qué vayan, gusto, compadre. Vayan comprando su pomo. Ey, ya estás puesto, compadre, para ese día, ¿eh? Yo ya estoy, compadre. Ya bloqueé todo el pinche pedo, que al cabo el dinero, como no lo tengo, me vale madre. A ver, ahí va para toda la bola de pedófilos que le gustan las morrillas. Dice ah, así. Su pinche a ver, madre. Compadre, ¿cuál es? ¿Autogol? ¡Ah, verdad, güey! ¡Enfrente, enfrente, compadre, vente! Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. ¿Dónde pasar? Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Primer amor. Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Le abrazo, le abraza y empieza a temblar. A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. Así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. ¡Sale! ¡Muchas gracias! ¡Ahí nos vemos, raza! Síganos en las redes sociales, @ Pancho Uresti Oficial, Raúl Sandoval. Síganos, siempre vean. Síguenos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. A todos los acompañamientos que tuvimos ahorita, compadre. Mariachón. Aquí tenemos mariachi, banda. Todo, compadre. Gracias, condes, el aplauso. Sonidos de Monterrey está sí, con nosotros, señores. Pero a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, compadrito. Gracias, por estar compadre, aquí siguiéndome el a pedo. A ti por invitarnos, compadre. Gracias. Y a la gente que vea este video sabe que somos neta, que lo que vivieron. Es lo que hay. Ah, es lo que hay, compadre. Muchas gracias. Esto es Sagar desde el Bar. Nos vemos la próxima semana. A la misma hora con el mismo cagadero. ¡Ay, qué fosco! ¡Saluditos! Chris M. Este martes, ¿dónde vamos? En casa nos quedamos. Sagar desde el Bar, lo mejor que ha pasado. Desde que nació el Facebook y YouTube. Era aburrido porque no estabas mood. Programa para todos, vacilamos un montón. Sagar desde el Bar, la garantía del buen humor. Si te ríes, chupas, saque vacilón.